programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Busca en el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo, de lunes a viernes a las 11:40 de la noche, solo por Willax. ¿Están preparados? Las historias más relevantes del día. Voy a hacer siete de esto, que significa las siete iglesias. Y de luz por siempre. Relatos únicos. Tengo como 5, 4 quimios. Que te dejarán sin aliento. Es el conserje que fue agredido brutalmente solo por hacer su trabajo. Crónicas de Impacto. A partir de ahora tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. En la playa la seguridad es fundamental. ¡Auxilio! Y los salvavidas de Baywatch son los encargados. Baywatch, estreno lunes 29 de abril a las 6 de la tarde, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Busca en el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo, de lunes a viernes a las 11:40 de la noche, solo por Willax. ¿Están preparados? Las historias más relevantes del día. Voy a hacer siete de esto, que significa las siete iglesias. Y de luz por siempre. Relatos únicos. Tengo como 5, 4 quimios. Que te dejarán sin aliento. Es el conserje que fue agredido brutalmente solo por hacer su trabajo. Crónicas de Impacto. A partir de ahora tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. En la playa la seguridad es fundamental. ¡Auxilio! Y los salvavidas de Baywatch son los encargados. Baywatch, estreno lunes 29 de abril a las 6 de la tarde, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo.
programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo, de lunes a viernes, a las 11. Tanto que hablan de mí, quieren saber cómo soy. Si cariñosa, golosa, celosa, una loca, mañosa y encima orgullosa. Quiero ver a la nena. Sí, llegó el momento de entrar a una zona donde pocos ingresan. ¿Qué sigue? Me falta una novia peruana. Mira que está la bandera. Con Johanna San Miguel. Prefiero tomar Tiner. Rodrigo y Gigi son los reyes de Willa. Amor y fuego. Es momento de empezar el show. Yo no estoy casado con una mentirosa. Yo fui el que la llamó el mismo domingo a preguntarle qué había pasado cuando vi el tweet. Programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11 y 40 de la noche. Solo por Willax. ¿Están preparados? Las historias más relevantes del día. Voy a hacer siete de esto que significa las siete iglesias. Y de hablar por siempre. Relatos únicos. Tengo como 5 o 4 quimias. Que te dejarán sin aliento. Es el conserje que fue agredido brutalmente solo por hacer su trabajo. Crónicas de Impacto. A partir de ahora tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. En la playa la seguridad es fundamental. ¡Auxilio! Y los salvavidas de Baywatch son los encargados. Baywatch, estreno lunes 29 de abril a las 6 de la tarde, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo. De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche. Solo por Willax. ¿Están preparados? Las historias más relevantes del día. Voy a hacer siete de esto que significa las siete iglesias. ¡Muévanse!
Diablo por siempre. Relatos únicos. Tengo como 5 o 4 quimias. Que te dejarán sin aliento. Es el conserje que fue agredido brutalmente solo por hacer su trabajo. Crónicas de Impacto. A partir de ahora, tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. En la playa la seguridad es fundamental. ¡Auxilio! Y los salvavidas de Baywatch son los encargados. Baywatch, estreno lunes 29 de abril a las 6 de la tarde, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, tu mejor compra. Yo no estoy casado con una mentirosa. Yo fui el que la llamó el mismo domingo a preguntarle qué había pasado cuando vi el tweet. Estoy en shock, anonadada, en convulsiones. Me muero muerta con este cambio de look. Mírenlo. Nuevo galán de al fondo, hay sitio, vocalista del grupo 5, primo de Christian Meyer. La verdad que está como para aperitivo en previos de juego. ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo que hizo el susodicho? ¿Cómo no le gustaba que ella se ponga a jugar con la cuchara y el plato? ¡Le quitó la mano! ¡Todo brusco y sin respeto! ¡Qué patán! ¡Le hace eso y a mí! Y lo frío, lo pongo en un taco y se lo doy de almuerzo a los perros. Se pintan algo maravilloso y al final las cosas... Llegaron las críticas y otra vez lo volvió a hacer. Fíjense en estas imágenes de linda, de lo más amorosa. Le regaló una tortita para celebrar los 45 millones de reproducciones de una de sus canciones. Y el charro le tira el pastel en la cara. ¿Pueden creer que es su pastel, celebración de sus 45 millones, y me hace esto? ¿Les parece normal? Sí, me ama. Pues ahora te toca a ti morder el pastel. Dejó Belinda su dignidad y amor propio, ni idea, porque parece ser que no era amor al chancho, es que la cantante resultó de lo más sangrona y este WhatsApp anodal no la dejó nadita bien. Amor, ¿crees que me puedo arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana, aparte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar?
se dijo que Belinda le pidió hasta 4 millones de dólares a Nodal, que él tenía que mantener a sus padres. Y no olvidemos que hasta la tía Laura la acusó de no pagarle joyas valorizadas en 60 mil dólares. Amiga mía, que le vendió pues fortunas en joyas. Y desgraciadamente, pues, hay un saldo ahí de 60 mil dólares y a mí me tienen loca como aval. ¿Qué cosa? ¿En deudas? ¡Ay, no, qué feo! Y dejando mal a la voz. ¡Uy, no! Nunca se aclaró el asunto, pero Cristian también aprovechó para soltar lo suyo. Una cosa es, ¿sabes?, ser estafadora y otra cosa es como esas cosas, ¿entiendes? Usa el feminismo bien. Después de eso, no volvió a mencionarla. Empezó su relación con Casu y se casó con ella. Ya parecía que nadie recordaba el romance, pero hace poquito, Belinda lanzó esta canción, Cactus. De musical 2 años después del final, oportunismo, marketing, quién sabe, pero este cambio físico de Nodal está teniendo más impacto que la canción de su ex. Soy yo, se parece a Johnny Depp. La casa se tiene buena mano, jefa de jefas. Es otra persona. Obvio que se ve muy elegante. No parece él, súper lindo. Cristian Nodal 2024, sin tatuajes y papucho en camino. Lo cierto es que aquí hay Photoshop, porque está grabando un nuevo videoclip. Será el anuncio de lo que piensa hacer pronto con tecnología láser y quitarse así ese look de Mara Salvatrucha. Parece que sí, se nota que la Belinda no tenía buena mano. Yo sé que a ti nadie te espera. Allá vamos, hoy es martes 16 de abril y ha llegado el momento de empezar el show. Argentina, Bolivia, México, República Checa, Colombia y desde dónde más, aunque no podamos creerlo, te han dicho que nos ven, Gigi. Son gente de Varsovia, desde Viena, también desde San Juan del Lurigancho, Comas, Salamanca, La Planicie, Miraflores, Barranco, Chorrillo, Tumbe, Piura, Cusco, Arequipa, Trujillo. Gracias por acompañarnos. No tengo amor ni tengo. Siempre volver a verte. Bienvenido a todos. Y hoy, en exclusiva,
Oye, ayer hemos estado de buena suerte con él, ¿eh? Porque lo han buscado de todos los canales, lo han llamado de todos los canales. Quería hablar aquí. Y la llamada no las contestó. Y es muy amablemente. Amor y Fuego. Y además lo encontramos también ahora. Él no se encuentra, él no se encuentra. Él no se encuentra, es la energía. Una cosa que es como un imán, un imán. Él ve Amor y Fuego y hace... Es el Mercurio retrógrado, es eso, que va acomodando todos y a todos en su lugar. Yo veo mucho retrógrado todavía. Y no precisamente me refiero a Mercurio. Ay, Dios. Venus, ay, Júpiter, Dios. Saturno, ay, Urano, Neptuno y Plutón, que ya no hay, pero también. ¿Por qué ya no hay? Eso después vamos a hablar. Se le considera planeta, pero es materia de otra discusión. Sí, sí, sí. No empezamos. No nos metamos en esos terrenos. Sí, vayamos con estos que andan también en otra galaxia. Al parecer se trata de la Miss Fast Pass, ¿no? Aparte, me he puesto a pensar y es verdad, o sea, ¿quién menos indicada para hablar de Fast Pass como la Faricelita? Ah, sí. La Faricelita entró a la peluquería de su madre con Fast Pass, entró a la productora de su madre con Fast Pass. Es más rápido. Le dieron un programa de televisión con Fast Pass. Si entra a América Televisión, ella lo hace con Fast Pass. Entonces, ¿por qué se asombra tanto? Es de verdad. Y su vida, de que salió del vientre de su madre, ella ha tenido Fast Pass. Claro, y qué suerte por ella, qué suerte por ella. No, está bien. Total, no, bien. El Dios al que le reza y le pide ayuda cada vez que se contradice y intenta de justificarse, te ayude esta vez. Esta mañana se hizo la loca. Se hizo la loca, bromitas de mi lado nomás. Yo que soy la de las casas gratis, yo que sé de esos datos, dice. Así con cara, con risitas de medio lado, como con el mundo quisiera matarlo. Además, ¿qué tiene de malo que tenga una casa grande o bonita o lo que sea? Es su suerte, o su trabajo, desde su madre, el de ella. O sea, ¿qué más da? ¿Por qué? Ay, yo que tengo como que... Lo que pasa es que Yaco tiene casa más chica que la de ella, pero con más clase que la de ella. Porque hay cosas que el dinero no puede comprar. Ay, gusto. La Maricelita podría tener toda la plata del mundo en casa de 5 pisos, pero anda a verla. Claro. Pero, no, entonces hay cosas que a ella le dan inseguridad. ¿Qué sé yo? Hay cosas que... Pero ella cree, por decir otra cosa, o sea, por dar un discurso contrario a lo que realmente es, cree que así va a calar en el pueblo. Y eso no tiene nada que ver, nada que ver. Uno tiene que ser auténtica como es, con humildad, pero auténtica. Exacto. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, a veces que la gente se supera, la gente se supera, la gente sale adelante, pero el complejo no nos abandona nunca. ¿Qué hacemos, pues? Eso puede pasar. Y eso se refleja con algunos de los comentarios que vierte. O que ella cree. Tiene un punto de hija única. Pues no, de chiquita engreída. De chiquitos que también los hay, hijos únicos. No, no estoy hablando de eso. No tiene género. En este caso estamos hablando de... también son engreídos. Pero también por eso. Pero sí, es como... la típica del hijo único. Que cree que todo se lo merece. Que si pasa algo, que le brota ya. Todo el entorno se moviliza porque la niña se brota. Un poquito así, la narcisista un poquito. No, la que cree que... No, no sé cómo explicarte. Que todo un poquito. Mira, pero ha tenido una medicina, pero así. O sea, ha sido una avalancha. Anda, y vota. En mi Instagram para dejárselo todavía más claro, @rosgonzalezl, ahí las espero. Y me encanta, ha sido una de las encuestas más avasallantes. Sí. Y hasta en fijo, también ahora en historia con lo que viene más adelante, porque en breve todo lo que nos dijo Yaco, esas cuatro mentiras que le dijo, hoy él las va a desmentir. La mentirosa es ella. Mentira. La que exagera es ¿qué ella? Mentira que dijo mentira. ¿No? ¿Quién llamó a quién? ¿Qué fue lo que ocurrió en esa conversación? Ah, mentiras. Porque la Ethel además dijo que ella llamó para dar por terminada su amistad. Oye, qué infantil, ¿ah? ¿Eh? Como el colegio. Cuando llamas, cuando estás en tercero y llamas a la de segundo. Sí. No, ya no te vamos a hablar en el recreo, así que no nos hables porque no vamos a parar. No paren con ella, no paren con ella. La chinche de la clase. Yo no estoy casado con una mentirosa. Llamé a Ethel cuando vi ese tweet, ¿no? Y ella terminó la amistad. Fueron las bombas, los highlights, las frases que resaltamos y sacamos para ti de esa conversación, entre otras. Ahora, ¿quién dice la verdad y quién miente en torno a la película de Ernesto Pimentel? El material recién empieza a salir ahora porque todo ha sido borrado, eliminado, no hay rastro. No existe, es ya como no, si este ahora sí. Ahora sí, ahora sí, porque las hermanas han hablado. Sí, pero ¿no? Las hermanas han hablado y se han despachado, ¿eh?
han dado su versión y de los que ellas han sido testigos, sumado a cosas que les contó el hermano. Eso, pues, es la versión de ellas contra la de Ernesto. Y además también el hecho de sentir que se está cometiendo una injusticia contando las medias verdades o una sola visión de las cosas. ¿Por qué? Porque cuando quieres ir a corroborar, ¿qué pasa? Ahí no se puede ahorita corroborar. Pero lo que sí me parece raro, yo no he visto la película aún, pero me sorprende que la película gire tanto en torno a Alex Broca. Tanto. Claro, aparte pareciera el único novio que él ha tenido en su vida. Y ahora, en una torpeza de respuesta que no llegó a buen puerto, el personaje que hace de Ernesto Pimentel en la serie dijo, no, es que después que se la pasaron promocionándolo con el tema de Alex Broca, ahora dice que no, que en realidad es como un compendio de las relaciones que ha vivido Ernesto plasmado en esa historia. Pero miren, en esa... Simplemente en esa nota que pasamos, miren todo lo que se dice en la película. O sea, claro, yo digo, ¿cuál es la versión de Ernesto? Si tienes un hermano que ya no está para defenderse y una familia que pensaron que porque está en Chile y no querían remover el tema, se iban a quedar callados, pues si querían película, saquen la cancha, porque les vamos a dar varias escenas nunca antes vistas. Y ahora, la alfombra roja de la película Vivo o Muerto. La película que trata sobre la vida de Alan García. ¿Eh? Ah, sí, no la he visto, ¿ah? Se llama Vivo o Muerto, así se llama la película, y ha reunido a lo más variado, a lo más variopinto de nuestra farándula lorcha. Entre ellos, a Maju. Estuvimos frente a ella. Le preguntamos por Gustavo Saunero. ella tiene correa, ella tiene correa. Cada vez que voy al spa pienso en él, oye. Sí, entro así. Yo veo el Westing y me acuerdo la toalla. Yo ya ni me pongo esa bata, yo de frente me voy a tomar. Váyase. Vamos a ver qué nos dijo la Majo, que no es que esté en negación. Ella ya aceptó que eso es lo que tiene y así lo ama. Está bien, está bien. ¿Estás grabando? Grabando. Vamos. Vivo o Muerto cuenta la historia a partir de la muerte del expresidente Alan García en 2019. Una ficción policial llena de suspenso. Anoche fue su alfombra roja y nos encontramos con Ale Fuller, quien anda con una mirada especial. ¿Qué dice? ¿Qué es? De repente el amor. Me encuentro en un momento de... ¿Plena? Me siento muy plena. Parece que te has complementado muy bien con Renato Rossini Jr. Estoy muy tranquila, estoy muy contenta. ¿Cómo van ustedes como pareja? ¿Cómo que como pareja? No son pareja, me acabo de enterar. Disimula los nervios, hija. Tenemos una relación muy bonita de amistad. ¿Así? Porque cuando piensa que nadie la graba, la chata solita se mete en la toma. De la manito. ¿Y no son pareja? Ya pues. ¿Qué me han dicho? ¿Qué te han dicho? Que están conviviendo. ¿Cómo que estamos conviviendo? ¿Dónde? ¿Mentira? No, claro que no. ¿Cómo te pones nervioso? No, aquí la tres. No, aquí la tres. No, no, para nada, para nada. Casi se desmaya la vocecita de bebé. ¿Tan nerviosa te puso la pregunta? ¿Tiene chance en llegar a tu corazón? ¿O está difícil de llegar ahí? El chico es muy guapo, pero hay que ver también cómo es por dentro. René es un amor, es una gran persona y pues yo estoy en un momento de vida donde ahorita mismo no me siento ni siquiera cercana a estar en pareja, pero pues uno nunca sabe. Ay, no sé ustedes, pero Ale, algo oculta. Y además nos contó que está feliz de haber retomado su amistad con Flavia y Mayra. Ha sido difícil, ¿no? Para mí han sido como hermanas y no tenerlas durante tantos años. No ha sido bonito. Pero bueno, las cosas a veces... ¿Pero ya se puede decir por qué? No, pues imagínate, si antes no lo dije, ahora que estamos unidas, peor. ¡Anda! Bueno, que se quede como
leyenda entonces. Y de verdad yo sí considero que han sido dos personas súper importantes en mi vida, tanto Flavia como Mayra, y poder volver a tenerlas como nuevamente es súper bonito, es especial, de verdad. Otra bella que pasó por esta alfombra fue Maju Mantilla, sin su esposo Gustavo Salcedo. Yo supongo que ya tu corazón está más tranquilo, tú también. Bueno, gracias a Dios las cosas van saliendo bien en todo aspecto, así que nada, ponerle bastante optimismo a cada cosa que hago, ¿no? El amor ha triunfado, al fin y al cabo. Y bueno, prefiero de verdad, con todo respeto, no hablar de mis temas personales y seguir con las cosas que vengo haciendo. Ella sabrá por qué y para qué. Valora, Gustavo, valora. Un evento próximamente, quizás más adelante, cuando se sientan preparados, podremos ver nuevamente a Majo y a Gustavo en un avant-premier, por ejemplo, una alfombra roja. Seguramente, ahorita estamos trabajando, pero seguramente. ¡Miren, ahí está! ¿El Brian? ¿Qué fue? ¿Se equivocó de sala? ¿Qué dijo? ¿Que vende tamales? ¡Ah, ya! No queremos, Brian, otro día. A ver, vamos a preguntarle por su amiga del beso media luna. Esa es la que involucran en un crimen de sicariato. ¿Qué nos puede decir de Geraldine Torres, Brian? Ha sido sindicada como criminal en el Cono Norte. Por allá. Ah, ¿qué? La chica que te dio el besito de media luna. Geraldine Torres, sindicada como una criminal en el Cono Norte, buscada por la policía. ¿Y de Samahara? ¿Son ciertos los rumores de un nuevo embarazo? ¿Está embarazada? Sí, está embarazada. ¿Pero todo está marchando bien en tu relación actualmente? Porque me estás incomodando. He venido a ver la película. Te preguntaba de repente... Está yendo a ver una película, dice. Sigue tu camino nomás, hijito, que ahí llega la pesadilla de Cristian Domínguez y ex amigo íntimo de la Tarazona. Porque estás como Natalie, perdiendo una amiga. Bueno. Bueno, sí pienso que no es momento todavía de llamarla. No la he buscado. ¿Te contestaría? Ese es mi temor, porque yo sé que yo la conozco a Carla como es. Cristian me ha dicho infeliz, ahora me dice desagradable. Yo con Cristian, con él sí, como lo dije, yo no puedo respirar el mismo aire de Cristian. Si aparece por acá, yo digo gracias, hasta luego, me voy a mi casa, porque me pongo mal. Y me empiezo a hablar de Cristian y ya me estoy transformando. Sí, me empiezo a, ya, no, es que no puedo. ¿Cuándo? No puedo con tanto cinismo. No puedo con tanto cinismo. La gente no cambia, no cambia. Tranquilo, metiche. Mejor lo dejamos porque ahorita se pone intenso. Empieza la peli y tengo que ir por mi canchita. Me impresiona, ¿no?, como hasta Maju Mantilla, que podría sentirse bastante más incómoda por el tema, pues, que tiene que enfrentar, de algunas preguntas que pueden resultar incómodas. ¿Por qué? Porque no es fácil hacerle frente a un marido que te deja, pues, un poquito así, ¿no? Como pasó lo de Gustavo. Ya tema de ellos, para responde ella, aunque hayan pasado los años, sigue teniendo la corona arriba de la cabeza. Como pero, una reina, una lady, igual, chica, con todo respeto. Es su personalidad. Pero es su personalidad. Pero el impresentable del Brian... Ay, pero también... Cómo se bate el moño, ¿no? Cómo se bate el moño, el otro. Y la superestrella se alucina. ¿Y fue con la Samahara? Parfán. No vi esa Por parte. Favor, no. Me están incomodando. Dijo así, muy enérgico y contundente. Y nosotros... No vieras el voltio que nos diste. Pero bien que lo invitan. Míralo, 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 míralo. A ver. ¿Está embarazada? Sí, está embarazada. Pero todo está marchando bien en tu relación actualmente. Porque me estás incomodando. He venido a ver la película. Esto era... Está yendo a ver una película. Precisamente ese era nuestro objetivo. Incomodarte. Lo logramos. Porque que algo coherente salga de tu boca, lo dudamos. Que digas alguna verdad, mucho menos, ¿no? ¿Ya? Que nos cuentes algo de lo que pasó con Samahara, tus patadas, tus golpes, cuanti menos aún. Lo de la Samahara ya me parece secundario. Lo de la chica esta que vino acá, que estaba relacionada con... Por ejemplo, tiene tanto que callar que la mejor defensa que hace que este tipo de gentuza es...
ponerle mala cara de frente al otro. Es como el que te saluda mal cuando sabe que te ha hecho algo malo, claro, ¿no? Claro, esos que te evitan, esos que te rajan, pero que tú no les has hecho nada. Pero como saben que ellos y a ti, rabo están de buscando paja, las cosquillas. Rabo. Lo mismo pasa con este sujeto. Ve al programa de espectáculo y como ellos han sido los que lo han evidenciado, todos los que son evidenciados o tienen rabo de paja, cosas que esconder, temas que le hubiese gustado que nunca salgan a la luz, que los teatritos que se montan no se evidencien, son los principales enemigos de los shows de espectáculo. Eso es verdad. Entonces, el Brian, si está así erizado, en aire, parece que está con la antirrábica caducada y te salta, que te quiere saltar al cuello, es porque tiene tanto que esconder. Y así, ¿no? Y así, como el pecho inflado. La camisa que seguro la pagó Farfán. Por favor. Y aquí se tiene, amigos. Anda, date un paseo, pero bien lejano. Oye, mami, bueno, qué guapa está Maju, ¿no? Qué Maju bonito. Sí, ¿no? Qué lindo su vestido, me encantó. De verdad. Mira, linda. Sí, pues. Regia. Ojalá estuviese con alguien sola que la valore. ¿Fue sola? ¿Ah? Ah. Fue sola porque Gustavo está ocupado. En el spa. Gustavo está teniendo. A ver, Rodrigo. Igual, a estas alturas, me imagino que ya habrán hablado y ya, igual ella creo que nunca se peleó. Y está tratando de salvar su matrimonio, que vaya bien en su matrimonio, ¿no? Creo, ojalá. Pareciera. Ojalá. Es su decisión. Ojalá no que... todo el mundo a la primera ya manda la porra a todo su matrimonio y familia, no todo el mundo. A la primera. Es que no sabemos, pues. Y la chama y los mensajes que salieran. No, pero yo lo voy a poner todo en un mismo canasto. Como que es malo. Y acuérdate de la chama, ¿eh? Acuérdate. Espero que a estas alturas ya la Gustavo no salga con más bajuras. No, porque ya no se lo merece, no. No se lo merece. Una gente. Oye, no. Y este... Kurt dice que no puede respirar el mismo aire que Cristian. Lo mismo decía de Miguel Arce antes, ¿ah? Lo mismo decía. Ay, que no puede respirar el aire de Miguel Arce. ¿Y ahora? Ahora tiene ese mismo sinsabor, ¿no? ¿Cómo se llama? De Cristian Domínguez. Lo mismo. Pero lo que pasa es porque que... él no estuvo enamorado de Cristian Domínguez. ¿Y sí estuvo enamorado de Miguel Arce? O sea, no sé si enamorado, pero bastante ilusionado. Ilusionado. Oh. Y lo llevó a detestar del amor al odio. Un amor no correspondido. El amor al odio. Un amor no correspondido. Sí. Puede transformarse en despecho. Bueno, lo que pasa es que Miguel Arce que creo que le gustan las mujeres, ¿no? Por lo que... Por eso, entonces... él, o sea, no hay forma Miguel de Arce que no tiene la culpa de su odio. Claro. Porque Miguel Arce siempre le fue al Necaxa. No. Entonces no tiene por qué él darse alas que nadie le dio, ¿no? Sí, pues. Entonces, pero qué frustrante. ¿Por qué se ilusionó solo? Escúcheme, pero qué se frustrante dio es enamorarte de literalmente un imposible. Porque, no sé, pues hasta alguien que está comprometido dirás en algún momento, ¿no? ¿Quién sabe que pero el... la culpa es de que se enamora de un imposible? Yo no me voy a enamorar de un hetero. Porque sé que tengo que perder. O sea, que voy a ser platónico ya, pero enamorarme... Sí, pues, pero a él le gustó. Él se ilusionó, ¿no? No es que se enamoró, se ilusionó. Pero yo creo que Kurt se merece una buena persona al lado. Sí. Sí. Sí, pues. Una buena persona que lo comprenda. Que lo comprenda y que claro, lo contenga. Que lo comprenda, contenga y que lo acompañe. En el caso de él, también sigue perdiendo amigos. Y más adelante vamos a ver a quién aclara con todas sus letras... Yaco es que nace. Yaco se hartó. Que callado, no quiero. Se hartó de las mentiras, se hartó de las cuatro. ¿Por qué ha dicho cuatro mentiras? ¿Por qué trabajas en el cuatro? ¡Ay, mega fast! ¡Cuatro! Ay, ay, ay. Entonces ya cansado de todo esto y cansado de que se le diga mentirosa a su mujer, hoy él aclara a la Ethel, más conocida en la televisión peruana como la Fariselita. Oye, ayer me puse a pensar y aparte ella leía, arrepentido. Yo creo que ella está arrepentida. Todos los comentarios, anda, arroba Rod González L, al reel, a la historia, donde quieras, igual ahí deja tu voto. En los dos, las votaciones son iguales. Mira, ¡ay! Pero ya ni siquiera pongan la otra alternativa. ¿Qué es esto? De verdad que esto yo... Esto ya es una pateadura, ¿no? No sería, ¿cómo se dice? Hidalga, no sé cuál es la palabra. Hidalga. No, yo saldría a decir, ya reconocer. Me equivoqué, interpreté mal, no fue mi intención, lamento que esto haya llegado hasta aquí. Yo haría eso, al menos. Acá la gente dice Mercurio retrógrado sacando todo a la luz. Bueno, querían película, ¿verdad? Ahí la tienen por lo de la película de Alex Broca y Ernesto Pimentel, sí. Que más adelante lo vamos a... Oye, ¿qué buena idea sería? ¿Cuál sería? ¿No? ¿Qué buena idea sería? ¿Qué, Que la Magali... Que la Magali... Que fue la
que entrevistó en su momento, en esa época, porque ahora todos los archivos los han borrado. No me acuerdo. Pero los archivos de ATV no se los pueden borrar de su videoteca. No pueden hacerlo. No. Entonces la Magali entrevistó a Alex Broca. Lo tuvo ahí sentado en su estudio. Le contó todo a su versión. De repente lo pone. Sí, ¿no? De repente. Ese porque está todavía ocupada con la Etel, un poco con la, está bien, pero la, la Vanessa López, y de ahí ya se acordará. Ya ha esperado. Esta semana cae. Puede ser. Yo también creo, porque es la que tiene la exclusiva material. Claro. En vez de nadie más tiene, que no se lo pueden quitar. Claro, la versión de él. De repente se borró el archivo. ¿Ah? ¿Dónde ve? A veces pasa. A veces la biblioteca no es tan grande, pues ha piñado tanto video antiguo. Puede ser, ¿no? Hasta aquí pasa, ¿eh? Y del año pasado no pasa, así que... Sí, no me vas a acordar. Me vas a acordar que estoy tan... Dame agua florida, por favor, ya que si no me... Me contamino. No me vas a acordar. Ay. Esos episodios. Relájense. Vamos a relajar. A ver. Oye, Rodrigo, te voy a contar algo. Sí. ¿Tú sabes que va? Cuéntame algo. ¿Sabes que va un chico y le dice, va a una tienda a comprarse una camiseta? Una camiseta, un polo así, y le dice, por favor, quiero comprar una camiseta de un personaje inspirador, ¿no? Así que proyecte. ¿Ya? Candy, no Midian. Candy, Miriam. ¡Es buenazo! ¡Es buenazo, Vicente! ¡Es buenazo! ¡Es buenazo! ¡Recién lo ha captado! ¿Por qué te pone humo? ¡Amargado! ¡Buenazo, Vicente! Seguimos. Perdón por este... ¡Está abrupto! ¡Mira, Guti, cómo se ríe! ¡Mira, Guti, cómo se está matando la risa! ¿Puedes ir al baño? Es risa, pero risa de pena, sí, de sí, solidaridad, de solidaridad. ¡Qué de pena! Así me parece buenazo. Tan mi... malo que ya es bueno, así. Pero sí, pero... ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama el hermano enfermo de Hello Kitty? ¿El hermano enfermo de Hello Kitty? No. ¡Bronquitty! ¡Rey! ¡Buenazo! ¡Buenazo! ¡Ríete! ¡Buenazo! ¿Qué pasa? ¡Guarde sus faltas, amargados! ¡No tiene sentido del humor! ¿Qué les pasa, oye? ¡Buenazo! ¡Mira lo loco! ¡Míralo! Bueno, ¿por qué no? ¡Tiene quedado en Trujillo, oye! ¿Qué tal? También no te dejó el avión. Bueno, escúchame. ¿Por qué lo digo? Porque además en la película de Ernesto Pimentel sale un personaje, ¿no?, que emula ser Magali, pero es Magda, ¿no? Magda en vez de Magali. Y ahí ponen la entrevista. Entonces la verdadera, la entrevista original, la tiene Magali TV. Hay que esperar. Arroba Polo. Lánzalo. ¡Wow! Lánzalo. Suéltalo. Queremos verlo, ¿no? Ojalá que lo tengan. Bueno, ¿cómo no lo van a tener? Es que yo ya vi eso de los archivos de los canales, yo ya hermano, ya tengo mi... No creo que la chola sea tan pata de Ney, ya. Ah, no había pensado en eso. Sí. No. Ya van a hablar, ya llegará. Ya llegará. En el TikTok están poniendo, a ver. ¿De qué? ¿De lo del programa? A ver. Ah, están poniendo extractos, mira. ¿Pero de la entrevista? Mira. Mira. Ay, la gente, ¿cómo saque rápido? Porque alguien lo grabó por ahí. Acá. En VHS, en Betamax, y ahí lo pasaron. Que manden su currículum. Mira. Por favor, sí. A ver, acá. Yo no sé qué. Al que ha conseguido este material, que nos escriba. Sí, al, que tiene trabajo. Cara de Amor y Fuego, a partir de ahora tiene trabajo. Hay unos reemplazos que hacer por aquí. Ahí están los extractos y... de la entrevista que dio en su momento. No te desesperes, te lo voy a entregar. Ay, de repente te escribe la trampa. Y yo lo leo al aire y te hundo. Acá nadie se salva. Bueno, vamos a ver ahora a Austin Palao, que debuta en show de telerrealidad. ¿Qué pasa? Ah, tú decías que Flavia Laos era. ¡Oh! También mira de qué trata, dije. Para sus maletas, Austin Palao. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Austin Palao, tengo 29 años, actualmente soy músico, canto, bueno, una persona con bastante actitud, disciplinado, constante, tenaz en lo que quiere hacer. ¿Cómo llevará a cabo sus conquistas? Bueno, creo que ya eso es algo innato que tengo, no es que sea coqueto, pero siento que con una mirada puedo como que
avanzar muy rápido. Más de una chica se enamore de mí, eso sí va a pasar. Estoy soltero. ¿Estará entrenando para ganar o servirá a los demás? ¿Servir a otras personas? ¡Ah, no! No, yo no sirvo a nadie. Pues sí, sí, hay un lado salvaje, hay un lado loquillo, pero es exclusivo. Ganar o servir. De vuelta al pasado. Gran estreno, domingo 21 de abril. Después de la gran final, en vivo y en directo, de Tierra Brava. ¡Me muero! ¡Ahí lo tienen! Ojalá de juego, porque sabes que Austin ahí está poseído por el hermano de Maús. Y se hace el ay, no. Pero ya estaba en Turquía. Yo estaba en Turquía. Por algo será. Qué lindo Turquía, qué rico se come. Y él también parece turco, si te pones a pensar. O sea, si lo ves caminando ahí por Estambul, tiene cara de Bósforo. Tiene cara de Bósforo. Sí, 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 tiene cara de turco. Mira, mira, tiene cara de turco. Bueno, la verdad que tampoco es que así habían en todas las esquinas, ¿ah? Pero... Yo sí, no. La verdad, acá entre nosotros, hermano, yo sí estaba bien atenta a lo que veía. Mira, yo también. Yo siempre, tú sabes que yo no me pierdo ni los detalles. No. Pasan inadvertidos para mí. Son guapos, los turcos son guapos. Y qué bien se come también ahí, ¿eh? ¿A ti te gusta la comida turca? Sí, claro, es prima hermana de la árabe. De la árabe, claro, ahí, sí, es verdad. Gente muy guapa también ahí, ¿no? Sí. Gente muy bonita y también baila. En todas las esquinas. Y su idioma suena igualito, pero no le entiendo nada. Pero suena igual que el árabe. Yo siento que me están gritando todo el tiempo. A los árabes también. Te digo, estoy preguntando cuánto vale la cúrcuma. Y mi papá también. ¿Por qué te pones tan... ¿Qué cúrcuma? ¿Tipo el mercado? El mercado en las especias, claro, que me encanta ir. A mí me encanta ir a los bazares, todo eso. Ese bazar, güey. Puedo quedar 8 horas ahí metido. Sí, qué bonito. No me sacan nada. Entro de día, salgo de noche. Abul, se me pasa bonito. Así. Sí, pero bueno, mirando todo, preguntando todo, claro. Probando todo. Huele, huele a, oliendo, a mercadillo. Sintiendo todos los sentidos. Sí, sí, sí. Una maravilla. Bueno, ahí estará Austin como para despertar todavía más sí, los sentidos. Claro, imagínate. Bueno, la bichota ama nuestro país. Así lo han demostrado estas imágenes que te vamos a enseñar ahora, ¿no? Nuevamente se ha ido a Paracas, parece que hay algo ahí. Quiere recordar. Las Islas Ballestas. Quiere recordar. Quiere recordar algo porque... Igual se fue a las dunas un poquito más. Porque recuerda que esta exclusiva mundial la viste primero aquí en Amor y Fuego. Dice que ni siquiera se vislumbraba que ella y Fercho podían tener algo. Y nosotros lo reconocimos por las zapatillas. Parece que ella ha vuelto a ese lugar que algún buen recuerdo le despertará. Mira. Fascina Ica. Luego de sus 2 exitosos conciertos en el Estadio San Marcos, se fue a relajar a Paracas, a las dunas. Esta vez se volvió a ir a las dunas. Vean, 12:30 del domingo, la comitiva de Karol G sale del hotel rumbo a Paracas. Ella le gusta los parties de marquesina. Y la jefa Karol se llevó a sus músicos y bailarines con ella. Grande la bichota. Su gente baja en un grifo a abastecerse. ¡Ay! Justo toman la ruta de la casa de playa de nuestro sapo. Acompañamos de pasadita. Ya van a llegar a Paracas, pero a Karol parece que le da hambre. Se baja por el bitute. Y una fan se da cuenta que en una de las camionetas va la bichota, así que se va por una foto. ¿Cómo no le hacen caso?
pone el mensaje en el cel. Una foto, por favor, bichota. Nada de bajar la luna. Y justo ahí regresan los asistentes con la comida para la colombiana. Tantas horas en carretera, se le abrió el apetito. Uy, se quedaron varias con las ganas de una fotico. Ahora sí, llegaron a Paracas, directo a las dunas. Dejen la camioneta de la bichota para que baje y suba de frente a los tubulares. Me fascinan los tubulares a la paisa. Así posaba su gente. Chapó ese arenero rosadito, el bichota tubular, ahí va Carol, moviéndose entre el desierto de Paracas. ¿Qué va a hacer después de tocar hotel? El nene se... Ah, suya, sí se hizo de noche. Vean, estas luces no son luciérnagas, son los tubulares de la comitiva de la bichota regresando. Y Carol, ahí está de espaldas. Estaban ahí, hicieron glamping. Ven, hicieron fogata. Ahora sí, la bichota se va de Paracas. Se acomoda para regresar a Lima. Dos y 2:30 de la madrugada retornaron. Regreso al telo donde está hospedada, los de seguridad se pusieron como energúmenos con nuestros sapos que aguardaban a la bichota. ¡Carol! ¿Por qué se portan así? Si estamos en la vía pública. Mira, el más malcriado. ¿Por qué tan agresivo? Dime, ¿por qué tan agresivo si estamos en la vía pública? El jefe de los VIP, mira cómo se comporta. Mano, estamos en la vía pública, ¿por qué me agarras de esa manera? ¡Caray! Estos no saben respetar el trabajo de la prensa. Y ya vieron cómo se relaja la bichota después de dos conciertos. Pero me recargo de mi gente y mientras me curo el corazón. Solo para no aprovecharme. Está bien, no sentirse bien, normal, necesito. Estoy frío, mamá, necesito y mientras me curo el corazón. Hoy salgo para mar aprovechar. Después de ganársela con el sudor de su trabajo, las dunas a pasear en tubulares con toda su mancha. La bichota es grande. A la próxima, los sapos la podemos acompañar. Datos, data adicional. Ha sido más difícil seguir y tener imágenes de la bichota que del propio Luis Miguel. Comparado a la última visita, la penúltima ya, que tuvo Karol G en nuestro país, de verdad que ha sido, mira, nunca baja la ventana del auto, ¿no? Está completamente polarizado, como estás viendo, ni para saludar, ¿no? En Paracas cerraron todo. Todo alrededor, no podías ni alquilar los areneros. Mucha seguridad, ¿no? Nos hemos tenido que meter caminando ahí al. ¿No? En comparación al pasado. Con seguridad, con todo su staff. Fercho no estaba porque él está en Coachella, ¿no? Entonces ahí. ¿Entonces qué se le perdió? En el festival. Le gustan los tubulares. Le gustó, la pasó bien en su penúltimo viaje y decidió volver. Pero mira, la diferencia, mira, le escriben fotos, le ponen ahí fotos, le escriben a ver, la persona que le está escribiendo, a la seguridad, y ella ni bajó, ni nada, nada. No hay forma de que ella se pueda captar una de las imágenes. ¿No? Saludando, conversando. Sí, mira, ¿ya? Recuerda la vez pasada cómo Georgina, que estoy hablando, Antonella y Messi sí, pararon la camioneta sí. Para tomarse fotos con la gente y todo. Sí. ¿No? Ahí ya en la noche, eso ya al anochecer y con infrarrojo,
podemos ver, mira, lo que está haciendo ahí la bichota. O sea, realmente no ha sido nada fácil traerle estas imágenes, mis amores. Pero misión cumplida. Lo hemos logrado. Pero... durmió ahí, pasó la noche ahí, no, todo el entorno complicado, todo el entorno cerrado, todo con seguridad, mucho más que con Luis Miguel, ¿no? Que salió tranquilo, que saludaba, que se bajó del auto, que salía por la ventana de la casa de sus amigos a saludar. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡No se le podía ver porque había muchas paracas! Hagamos como que esto nunca pasó. Y ahora esta recomendación para ti. ¡Atención, López Alover! ¿Sabía que la salsa de culantro Lopeza es práctica, fácil y lista para usar? Con la salsa de culantro Lopeza pueden preparar infinidad de platos, como un exquisito arroz con pollo, un aguadito, un seco norteño. ¡Mmm, qué delicia! Si aún no lo han probado, ¿qué esperan? Encuéntranos en tu bodega o mercado favorito. Ya abrimos oficina en la ciudad de Pucallpa. De la naturaleza, Lopeza, ¿solo con quién? ¡Grítelo fuerte! Obviamente con Lopeza. Muchísimas gracias, Lopeza. Y ahora, gracias Lopeza, vamos a conectar en directo. Viene a informarnos y entretenerse, amor y fuego, el presentador y periodista argentino Maxi Lumbia. Maxi, buenas tardes y bienvenido. Gracias por estar aquí, siempre informado, siempre afilado, siempre entretenido, para este tema que queremos hoy blanquear. ¿Qué ha pasado con Tinelli? Él ha roto su silencio frente a sus compañeros en Argentina, pero ha dejado más dudas que respuestas. Mira. Enamorado como el primer día. Estoy muy bien, estoy muy bien, ¿qué crees que diga? Y le van a decir el famoso, estoy muy bien. Está todo muy bien. Está todo muy bien, sí, está todo muy bien, ¿qué crees que diga? Y que no digan mentiras. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Así nada más? ¡Ocho letras! ¡Dos palabras! ¡Por favor! ¿Esto acaso es una joda para Tinelli? Semanas que su novia está siendo crucificada en los shows de su canal y apenas vuelve a Argentina con las justas y la menciona. Estoy muy bien, estoy muy bien. Bueno, te miro, estoy muy bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, copada, Milena, le hemos hecho. Muy copada, ¿no? Muy copada, muy bien. Va a venir ahora dentro de poquito. Cuando vos venías, dijo esta que semana, esta semana la otra está llegando acá. Oh, su se pasó de frío, más expresivo que un maniquí de gamá. Toma nota, mi Lechi, abre los ojos. Que si tu galán base 6 es más efusivo con su mascota, por algo será. La amo a Brunita, mi compañera inseparable de este finde. Brunita, más buena no se consigue. Finde, Brunita, más buena no se consigue. Corazón. Increíble, pero este animal... me refiero a la mascota, provoca más alegría en Tinelli que mencionarle a Milet. Volvamos a Marcelo. Sí, Marcelo. Marcelo Hugo. Bueno, dijo que Milet está en Perú, que no está acá. No está acá, dijo. Que viene la semana que viene y se lo nota ansioso porque vuelva. Sí, desesperado. ¿Cómo se burlan de lo desesperado que luce Tinelli esperando a Milechi? Uy, sí, cómo no. Y ella en Perú texteando en una banca. Más aburrida imposible. Llévensela de una vez a Argentina. Miren que Marcelo no puede más con las ganas de verla. El que es tan efusivo. Enamorado como el primer día. Desde el... Estoy muy bien, estoy muy bien. Estoy muy bien, estoy muy bien, ¿qué quieres que diga? Y van a decir el famoso, estoy muy bien. Está todo muy bien, está todo muy bien. Sí, está todo muy bien, ¿qué quieres que diga? A ver, seamos más maléficas que nunca. Ya vimos la frialdad con la que Tinelli habla de Milet. Pero el reportero le menciona a Máxima Valli, su ex panelista en su show de farándula. Y ahí sí, ¿cómo le aflora el vocabulario? Yo la relación con Marixa que tengo es muy buena, siempre ha sido muy buena, siempre. Yo no la veo enojada, cada vez que nos vemos yo la adoro. Yo la... Algo ahí como diciendo, no, sí, viste, como que sentió ahí todo el... Yo no siento eso para nada, yo, por lo menos en mi parte, yo cada vez que está conmigo, de primera, cada vez que voy, él no tiene que dar un beso divina conmigo, todo perfecto. Una divina, él la adora, pero le preguntan por Milet y apenas suelta un todo bien. Y gánense con su filosofía sobre las relaciones humanas. Las relaciones se construyen en base a estar con el otro, a hablar con el otro, de la relación personal. Yo la relación con Marixa que tengo es muy buena, siempre ha sido muy buena, siempre. ¿Cómo dijo? ¿Las relaciones se construyen en base a estar con el otro? ¿Sí? Entonces, ¿qué se trata?
tan lejos de Milet. No todo puede ser culpa de las hijas. Además, ella ya es Pinky de Lolito. ¿Quién de ellos te llevas mejor, Milet? ¿Con todos? Lo que pasa es que he compartido bastante con Lolito. Con Lolito he compartido mucho. Yo. Es lo más lindo que hay. ¿Qué me hablas? Lo mejor de todo esto le preguntan, ¿con qué hijo te llevas mejor? Con Lolito. Mi amor. No tiene remate. No hay que agregar más nada. No, o sea. No se lleva con las chicas. Con un nene, ¿cuánto tiene Lolo? 7. 9. Llega 9. Es imposible llevarte mal con... ¡Claro! ¡Es un niño! ¡Llevar mal con una torre! ¡Claro! ¡Qué fácil nos hace todo! Pero ¿cómo la destruyen? Para ellos esta relación es periódico de ayer. ¿Qué decimos ayer? De hace semanas. Pasando mucho tiempo después del casamiento de Candelaria, que fue cerca de finales de febrero, que no hay fotos de la pareja. Y no ha habido ocasión, al menos a vistas del público, para la pareja. Y bueno, así están las cosas para la vuelta de Milechi a la Argentina, tal como anuncia el mismo Tinelli. Va a venir dentro de poquito, cuando vos venías dijo esta semana, la otra está llegando acá. Lo que le espera a la peruana, como la llaman, porque digan lo que digan, esa relación está más fría que un abrazo entre Natalie y la Faricelita. ¿No será que para Tinelli todo bien, así nomás, de cuando en cuando y nada más? Atenta, Milechi, que a lo mejor te lo tomaste muy en serio. Mucho ojito antes de subir al avión, que varios te lo están diciendo. Y él lo que me dicen que él siente es que él no está para hacerse cargo de alguien. Que si Milet viene acá a tener una relación con él, viene por él. Y él la verdad que no está para tener la mochilita de Milet Figueroa. Claro, chicos, la casilla viene porque tiene su trabajo, sus amigas, su gente, su familia, todo. Y está en una relación divino. Ahora, que venga por él, no, te diría que ni pero te no, porque después bueno, tiene que matar. Maxi, ¿cuál es la percepción que tienes tú luego de lo que estas negativas de responder claramente si sigue enamorado, si no, está todo bien, respuestas muy ambiguas y aparte Milet ya cuando declaró aquí también dijo, bueno, hasta que las cosas duren, tenemos una conversación pendiente y si tú ves a la cara le cambia. Milet no es que esté mega ocupada, vino aquí para hacer la band premiere de su película, ni siquiera fue al estreno, si esa es la excusa para que no vaya al cumpleaños de su novio y por lo cual no compartieron tiempo, no se ajustó a lo que ella demostró y ahora te la encuentras en un parque afuera de un distrito conocido en nuestro país, Maxi, y está conversando con la madre en la banca de un parque. O sea que tampoco puede ser que esté ataviada de cosas por hacer. No, claro. Lo cierto es que más allá de la percepción que uno pueda tener, hay datos objetivos periodísticos que tienen que ver con que después del casamiento de Candelaria Tinelli, la segunda hija de Marcelo Tinelli, a ellos no se los volvió a ver más juntos y corre un rumor fuerte de que justo el día del casamiento, post casamiento, hubo algo que sucedió que los distanció. Se habla de que ni siquiera esa noche la habrían pasado juntos, que aparentemente Marcelo Tinelli se habría quedado a dormir acompañando a su hijo más pequeño, a Lolo, como bien ahí lo mencionó Milet, que dice que con el que mejor vínculo tuvo de toda la familia fue con el pequeñito, hijo de Guillermina Valdés. Esta historia comienza rara de todas maneras, porque es una historia donde aparece una Milet que en Argentina no se sabía de su existencia, no teníamos noción, como por ejemplo una Laura Bozzo, persona muy exitosa en Perú en su momento y demás. De repente aparece Milet de Perú como la gran estrella que iba a participar en el Bailando y a partir de ahí empiezan a relacionarla de alguna manera de forma estética con Guillermina Valdés, la última pareja de Marcelo Tinelli. Y entre broma y realidad comienza esta relación donde en algún punto también creo que puede no ser cómodo para Milet el hecho de que te estén comparando con la última pareja de tu actual pareja, porque en un punto uno puede decir, bueno, en realidad,
Marcelo Tinelli, ¿se enamoró de Milet o quiso continuar, de alguna manera buscó el reemplazo de Guillermina Valdés? Guillermina Valdés, de la cual tampoco terminó bien el vínculo, se hablaba de que había problemas con los hijos y Guillermina Valdés. La historia es diferente porque Guillermina Valdés quizás no es tan joven como Milet. Y más allá de si les podía caer bien o no a los hijos de Tinelli, lo cierto es que había su padre tenido un hijo en común con Guillermina Valdés. Entonces, la historia ya es diferente. Ahora, en el caso de Milet, más allá de que se puede parecer o no a Guillermina Valdés, tiene apenas 31 años, con lo cual la hija más grande de Marcelo Tinelli es más grande que la pareja, digamos, de Marcelo hoy, que aparentemente ya no son pareja. Pero la hija salió a decir que no tiene problemas con Milet, que por qué inventan y tal, que ella está todo que bien. Que tiene la mejor onda sí, con ella. No, mira lo que ha respondido y lo vamos a leer juntos. Ahí está el pantallazo, así responde Candelaria Tinelli y pone: dejen de inventar, por Dios. Qué amarillistas son. Me enerva. Mismo con lo de Tini, porque ahora vamos a ver, porque Tini ha sacado canción en donde parece que hay dedicatoria a Marcelo Tinelli por algo que ocurrió en el pasado. Mismo con lo de Tini, exageran todo. Voy a empezar a bloquear estas cuentas directamente. Aparte, quedo como una tarada encontrando todo en contra de todo, tanto con Tini como con Milet. Tengo la mejor, basta de mentir, tengo la paciencia diminuta últimamente, así que por favor no fastidien más, pero con otra palabra lo ha dicho, ¿no? No joroben. Sí, así que ahí la ves, un poco molesta, amenazante. Pero, y otra cosa, Rodrigo, ahora vamos con eso. También a mí me pareció raro en la nota, cuando le preguntan por la ex, le tira flores, que todo está muy bien con ella, que me encanta cuando la veo y tal. Le pregunta a Robert, todo está bien, viene la otra semana. Baja, como que baja la revolución, totalmente, ¿no? Y, o sea, y para colmo hace poco... Yo no sé si lo hace también a propósito. Un posteo, ¿no? Como que se refirió también a su ex, o sea, me parece, por más que sea la madre de su hijo y tal, o sea, no hay necesidad de tanto, pues, hablar de la ex. Claro, lo cierto es que si te refieres a Guillermina Valdés, lo cierto es que Marcelo estuvo muy enganchado. Yo creo que de las mujeres que tuvo, de la que más enamorado ha estado es de Guillermina Valdés. Y fue una relación que también durante mucho tiempo negaron la crisis, negaban la ruptura. Y Marcelo fue la persona que más insistió para que esa pareja salga a flote, no así Guillermina Valdés, que se cansó literalmente de Marcelo Tinelli. Es más, les voy a contar algo que casi nadie sabe y no sé si se animará quizás a desmentirlo, pero es una realidad. Una vez separado ya Marcelo Tinelli de Guillermina Valdés, entre algunas de las indirectas que le envía, dice que a ella no le gustaban los hombres que se teñían. Y justamente Tinelli se teñía. A partir del comentario de Guillermina Valdés, vuelvo a repetir, ya separados, dejó de teñirse Marcelo Tinelli y se pasó a dejar las canas. O sea, le pesó el comentario aún ya separado de Guillermina Valdés. Sufrió mucho ese vínculo. Vuelvo a repetir, él estaba muy enamorado, ella estaba como molesta en algún punto, ya no soportaba ni siquiera por ahí algún comentario que hacía Tinelli. Se ha podido ver cuando él la convocó como jurado del Bailando, que ella le decía que ciertas bromas no se las hiciera, que ya lo habían hablado en la casa, miradas que realmente largaban fuego. Y ahora, particularmente con Milet, no tiene buena onda con los hijos, pero también tenemos que ser honestos, no creo que se defina el futuro de una pareja solamente porque a los hijos ya adultos, exacto, no les cae bien, exacto, la actual pareja, exacto, de Marcelo Tinelli. Y más Tinelli, si estamos hablando eso de una por persona un lado, de como más para de 60 años. Maxi, este como para no apuntar todos los cañones a los hijos, además, claro, los hijos, Tinelli, Marcelo, es un padre proveedor. Ninguno de los hijos ha sido exitoso, ninguno de los hijos ha estudiado una carrera universitaria. La hija ha intentado una marca de ropa sin demasiado éxito.
Micaela Tinelli ha intentado ser cantante sin demasiado éxito. El hijo que tuvo con Paula Robles no se sabe bien a qué se dedica. La única que aparentemente está despuntando y muy bien es la otra hija que tuvo con Paula Robles, que ya desfiló en Europa como modelo y demás. Y seguramente quien también tenga un gran futuro va a ser Lolo, porque se lo ve a ese niño como con mucha luz, con mucha estrella. Ahora, pero Maxi, a partir de que son hijos dependientes, también digo, ¿cuánto le pueden cuestionar a ese padre que evidentemente está necesitando el colágeno de Milet? Sí, bueno, es verdad. Y aparte con eso, con esos comentarios que acabas de hacer, me has hecho acordar a algo. Cuando en agosto del año pasado, ¿no? O septiembre por ahí, todavía no había empezado esta nueva temporada, ¿no? Del Bailando, la última. Se decía, y yo me recuerdo haber llegado a Argentina y haber visto una revista, no me acuerdo si era Gente o Caras, haberla leído y haber visto en los previos al show, ¿no?, que Marcelo Tinelli salió a correr por Buenos Aires y que salió acompañada de una de sus ex, con el que había la gente, era tanta su cercanía y andaban tanto tiempo juntos que la gente pensaba que habían retomado su relación. Se referían a Guillermina. No, con Guillermina no terminó bien la cosa. Se referían a Paula Robles. A Paula. A la segunda esposa. Y en eso, en ese mismo Tinelli momento, llega Milet. Tinelli no se casa. Tinelli se casa con su primera esposa, ¿ya?, con Soledad Aquino o Acuña, algo así. Ajá. Ahora no me recuerdo el apellido. Aquino, creo. Y su segunda esposa, con la cual sí se casa, es Paula Robles. Ah, y con ella estaba bien cerca, ¿no? Antes de que con Milet la cosa prosperara. Había como una... Hasta la gente pensaba que habían regresado. Sí, pero en su momento fue un matrimonio muy complejo. Había muchos celos porque era la época de Marcelo Tinelli, se considera que la mejor época de Marcelo Tinelli, donde se hablaba mucho del famoso cuarto piso. A punto tal, los celos habrían llegado que Marcelo la tuvo que convocar a Paula Robles, que recordemos que además, porque digo, en estos casos es muy bueno tener esta memoria de decir cómo se fueron suscitando los hechos. Paula Robles era una de las Tinelli, de las bailarinas de Marcelo Tinelli, cuando todavía estaba casado con Soledad, con su primer esposa. Deja a su esposa por la bailarina Paula Robles, y después a Paula Robles de alguna manera le empieza a pasar lo mismo, porque el rumor corría fuerte de estas supuestas visitas de diferentes chicas que podía llegar a recibir Marcelo Tinelli en el famoso cuarto piso. En el cuarto piso, me parece que ahí era el verdadero casting. O sea, Tinelli, ¿no?, un pipiléptico. Tinelli es como Cristian Castro. Claro. Así le duran las novias, ¿no? Así que... Creo que sucede también, Maxi, que después la situación se da vuelta, porque ahora nos encontramos con un Marcelo Tinelli de 64 años, donde ya se lo vio inseguro ante el vínculo que tenía con Guillermina Valdés, que vuelvo a repetir, era mucho más joven que él, no así tan joven como Milet, y ni hablar ahora con el tema de Milet, que vuelvo a decir, podría ser la hija. Marcelo Tinelli tiene hijas más grandes que Milet. Y también Milet, Marcelo ya sabe, ¿no?, después de más de 3 décadas en el espectáculo, que tal vez si viaja y pone una historia con el Tirri comiéndose un choripán, a nadie le importa y nadie lo va a rebotar. Pero si tú mandas saludos a tu ex, vas a hacer noticia. ¿Por qué? Si tú estás lanzando una serie, estás lanzando algún programa, algún podcast que también en alguna plataforma de América está próxima a estrenar y parece que van a jugar ahí, ¿no? Con LAM, que van a jugar con otros programas en pared para ir sacando la noticia. Él sabe que sus temas de amor, que sus temas de relación, venden. Que las ex, que las actuales venden. Y es la manera de tener constantemente las 24/7, mientras tú no aclares, a la atención de la prensa sobre ti. Y él sabe cuándo soltarla y cuándo sujetarla y mantenerla. Y yo creo que también es un poco lo que está haciendo. Además de que se le nota, porque esto se le nota, que ya los calores por Milet le han disminuido. Ahora, Maxi, ¿tú crees que en esa relación hubo amor de verdad o solamente calentura de momento?
No, realmente no lo sé. Me parece que en una relación que quizás se puede solidificar con el tiempo, hay que ver si Milet también está dispuesta a rescindir la posibilidad de ser madre con apenas 31 años, porque yo no sé si Marcelo con 64 tiene ganas de volver a ser padre. Bueno, al principio dijo que sí. Esta gente que... Cuando Rodrigo fue a entrevistarlo... El Marcelo le dijo que no cerraba esa posibilidad, que sí. Igual yo creo que eso lo dijo porque si estás con una novia que tiene 30 años y que no es mamá, si dice eso que no quiere, ya le espanta de arranque. No le vas a cerrar así el parque de atracciones. Exacto, y acababa de llegar Milet. No era para poncharle tan rápido la llanta. Totalmente, pero a ver, la realidad es que esta gente que vive tan al límite entre la realidad y la ficción en una especie de Truman Show, realmente no se sabe si este vínculo fue real, fue inventado, fue por marketing, si esta supuesta ruptura es real o lo hacen por marketing, porque estamos con un Marcelo Tinelli que no está pasando su mejor momento a nivel empresarial. Estamos con un Marcelo Tinelli eso. Que viene en decadencia. Eso cada vez que veo una publicación de Marcelo Tinelli de alguna plataforma en tu país, abajo le dicen que pague a sus trabajadores, que el San Lorenzo lo hundió, que lleva abriendo 3 productoras y que a todas les cambia de nombre para evadir la responsabilidad, que tiene a muchas familias esperando y que él paseando con las hijas por el mundo. O sea, le dicen de todo menos te amo y veo tu programa desde chiquito. O sea, nadie le pone eso. Todo lo que le ponen son diatribas, ofensas. Yo creo que si realmente no está pagando sueldos o debe, o hay cheques voladores, o hay empresas fantasmas, productoras fantasmas y demás, me parece que no es por una cuestión de falta de dinero, porque con los años que hace que trabaja, agarró el mejor momento de Argentina de la época del 1-1, que un peso argentino valía un dólar. No creo que sea un insolvente. Ahora, que por estrategia te pueda llegar a insolventar para no pagar, eso por ahí es otra cosa. Es que lo más probable es que las empresas estén mal. No significa que su fortuna personal, sus cuentas bancarias estén vacías. Pero de repente... Totalmente. No sé nada de la vida empresarial de Tinelli, pero no creo que sea Tinelli el único empresario en que se le ha visto en los últimos años con la cosa bastante peluda en el Argentina. Sin embargo, eso que le vaya mal en los negocios o las productoras y tal, no quita que él ya amasó su fortuna y puede tener su dinero inclusive hasta fuera de la Argentina. Así es. Lo cierto es que también hay que ser honestos, y si te pones una productora, una empresa o lo que sea y no funcionó y tú de tu patrimonio personal tienes como para hacerle frente, me parece que a los trabajadores mínimamente hay que cumplir y hay que pagarle por el trabajo que realizaron. De todas maneras, hay mucha denuncia virtual. No sabemos y tampoco podemos apuntar porque, estos temas tan delicados se tienen que ver en la justicia. Estas personas, si realmente se sienten abandonadas, estafadas y demás, que han sido trabajadores, deberán hacer la denuncia en la justicia y deberá ser la justicia quien dictamine a ver si él está, en problemas o no, en ese sentido. Lo cierto es que siempre se dudó del vínculo de Milet, por un lado. Por y otro sigue lado, acá, Milet, no sería... Milet no se va de nuestro país. Desde el 17 de marzo, Milet llegó de Argentina y no hay registro migratorio que diga lo contrario, que ya ha dejado para ir a ningún otro destino y, por supuesto, menos a la Argentina. Así que, por lo pronto, eso no se sabe. Según su representante, manager, no sé, Papelito Cáceres, dice que de repente el martes ella estaría yendo a Buenos Aires. Mucha prisa no hay. El hecho de que regrese aquí a Buenos Aires tampoco significa que regresa por el amor de Marcelo Tinelli. También puede ser que exista una charla pendiente, pero una charla del final o de terminar bien... Para recoger sus cosas, de repente. Sí, porque también Rodrigo ya no la sponsorea la agencia esa que estaba. Ella tenía ya una agencia en su bio ahí en el Instagram, cuando tú entrabas a su perfil, le decía agencia que la representa en Argentina, te ponían el link y todo. Ahora no figura más ese contacto. ¿Cuál era? ¿Recuerdan ustedes? No, la verdad que no. ¿Recuerdan ustedes si era Multitalent? No recuerdo cuál era. Amiga de Tinelli. Pero
recuerdo que ya no figura cuando ingresas a su perfil. Era algo que siempre aparecía y dejó de aparecer. Entonces eso también te indica algo. Claro, no, porque Multitalent es una de las más importantes de aquí de Argentina y los hermanos que son los dueños de esa agencia son muy amigos de Tinelli. La misma de Pampita, la misma de Pampita, ¿es así se llama? ¿O no sabe? Creo que sí, no estoy seguro. Bueno, y ahora vamos con otro que cambia de novia, va, regresa, la presenta, se arrepiente, la mamá ya no quiere ni conocerlas. Pero Cristian Castro, ¿te acuerdas que terminó? Claro. Regresó. Está rápido. Sí. Míralo, ahí está. Un amor Londres, pero el cielo es ella. Por eso, ay, qué pobre. Yo no me lo creería, pero ya. Quería lucir su nuevo tinte. Te amo, mi amor. Ahí está con un nuevo corte de pelo. Nuevo tinte. Nuevo tinte, nuevo color. Se ha hecho el color, se ha hecho el pelo, se ha hecho todo de que él quería que se pague. No, sí. Te amo, bebé. Le pone ella. Te amo, bebé. Te amo, bebé. Y hasta no. Hace menos de un mes tenía otra. Y más bien hay un bebé que viene en camino. Maxi, tú que eres un Cristian Castrorólogo, sabes todo lo que pasa con él. Por favor, infórmanos. Así es. Miren, les digo algo de ultimísimo momento en exclusiva. Ya comenzaron los conflictos. Es cierto que cuando Ingrid regresa a Tucumán, todo el mundo dijo, bueno, ya tuvo la semana que le tocó porque es como que en este último mes tuvo una novia por semana. Después de Mariela Sánchez hubo cuatro hasta llegar, o sea, la cuarta sería Ingrid. Estuvo Miriam, una abogada de Sonora, estuvo una periodista deportiva de México, estuvo después Casi, que es una muy amiga de Cristian, amiga con derecho, hace 7 años, donde han tenido idas y vueltas, que la invitó a Inglaterra, estuvo 24 horas para llegar a Londres y 48 horas en Inglaterra y después la envió de vuelta porque aparentemente ya había generado vínculo virtual con Ingrid. Y lo que habló, sí. Ingrid. Y bueno, también la chica trans, ¿no? Que bueno, la tuvimos aquí en el show, que dijo que había la había llamado, que la había escrito a través de otra red que se desaparece en los mensajes y que cuando se encontró con ella era este viejo loco. Sí, en Uruguay. Sí, eso fue lo que nos dijo. Claro, sí, sí, apareció una chica trans diciendo eso. Lo cierto es que en este caso regresa Ingrid a Tucumán porque tiene 5 hijos, es ex esposa de un político y demás, y todo el mundo dijo se rompieron, ¿no? Bueno, lo cierto es que ella vino, acomodó todo y ahora regresó a Londres. Aparentemente lo que tienen planeado es que Ingrid lo acompaña ahora de Londres a México a dar sus próximos shows. Y después, de México directamente, se irían a Tucumán, donde se habla que Ingrid le habría prometido, bueno, bienestar, tranquilidad. Tucumán es una región, una provincia de aquí del norte de Argentina muy bonita, que se come muy bien, donde ella tiene muchos contactos, donde ella también trabaja, es abogada. Igual que no se haga ilusiones, o sea, Maxi, porque le va a durar lo que el sabor de el vuelo de regreso termina. Ah, sabemos cómo es Cristian Castro. Le está abriendo las puertas, le está abriendo las puertas de Tucumán y aparentemente ya le presentaría a los hijos una vez que vienen. Pero él está en el día Cucumán, de ayer y aquí pero en el día de ayer y aquí la primicia, hubo discusión, hubo chisporroteo entre ellos, a punto tal, yo le envié unas fotografías a tu producción, no sé si las tienen, que Cristian Castro llegó a bajar las fotos que tenía con Ingrid porque discutieron. Aparentemente esa discusión iba a ser el final, pero esa no. Esa es la que estamos viendo en este momento en la pantalla. Entre la noche y la madrugada... Esa es la foto a la que se refiere. Se pusieron de acuerdo nuevamente. Mira, y ahí son dos fotos. Volvió a subir Cristian Castro las imágenes con Ingrid. Si ustedes observan, está marcado con una flecha el nuevo horario hace 6 y 9 horas que él volvió a poner las imágenes en su Instagram. O sea, qué fuerte había quitado, sido la discusión. Había habido pelea, discusión. Así que qué fuerte debe haber sido la discusión para que eso termine con eliminada de foto y vuelta
a subir. Gracias, Maxi. O sea que la relación puede que no lleguen ni a Tucumán. Gracias por haber estado con nosotros, informándonos como siempre y entreteniéndonos aquí en el show. Gracias, Maxi Lumbia, conectado en directo desde Argentina. Y ahora esta recomendación para ti. Y si buscabas ofertas, agárrate, porque ya llegó el Cyber Wow a la Curazao con descuentos que no te puedes perder. Hasta 45% de descuento en televisores, laptops y línea blanca. Hasta 50% de descuento en celulares. Hasta 60% de descuento en dormitorio y muchos descuentos más. Solo hasta el 19 de abril. Y lo mejor es que puedes llevártelo hasta en 12 meses sin intereses. ¿Qué esperas? Entra a lacurazao.pe o descarga el app de La Curazao y encuentra las mejores ofertas. Gracias, La Curazao. Gracias, La Curazao. Y ahora en tu pantalla, round 2. La Paricelita versus Natalie Verdín. Ella salió al frente y se defendió como pudo. Ya sabemos cómo puede y cómo no. Mírala. ¿Has podido conversar con Jaco por lo que dijiste al inicio? Sí, sí, él me llamó ayer, hemos terminado la amistad. La amistad es un lazo que no se rompe. Ella. Dejar de ser amigo de alguien cada vez que se molesta conmigo o que me critica o que dice que hice algo mal, viviría en una isla desierta, o sea... 3 minutos más tarde. Yo no he dado por terminada mi amistad hoy, ayer. Ha sido algo que hemos conversado, Jaco y yo. Del Rocío Pozo ya no sabe cómo justificar sus pariceladas y como ella sola se ha pintado de cuerpo entero queriendo que la gente le diga: yo, mamita linda, estamos contigo. Miren lo que pasó cuando el día ni siquiera terminaba. La encuesta que publicó Rodrigo en su plataforma lo decía todo. Natalie Vertiz versus Ethel, la faricelita, esposa de Jaco, evidencia hipocresía de su compañera. ¿De qué lado estás? Natalie Vertiz, 98%. La faricelita, 2%. Habían votado más de 14.000 personas y solo un 2% le decía: contigo, Ethel. Pero todo esto empezó luego de que la faricelita se la diera de misia, perdón, de comprensiva con la realidad peruana. Sí, después de andar paseándose en yate, la hija de la Gise se mandó a comentar sobre una chacota que soltó Jaco en un podcast con el flaco Granda. Pero creo que Disney es el peor castigo para un padre de familia. ¿Ah, sí? ¿No? O sea, tienes que caminar 400 cuadras para llegar a cada juego y si no tienes para invertir en esa cosa del Fast Pass, el día que vayas ten para comprar la cosa esa del Fast Pass, porque si no vas a hacer colas de 55. ¿Cuánto normalmente? A ver, para el peruano de a pie es una realidad muy lejana. Dirán que está hablando Jaco, que es un Fast Pass. Claro, es ¿qué es, hermana? Porque yo no sé de verdad. Es un ticket que te hace no hacer cola en Disney y que tú lo pagas y va más rápido. Pero no es lo que todo el mundo usa. Ay, yo hago mi la cola. La gente hace su cola. Yo me quedo 3. Bueno, 115, claro. Y además han llevado hasta la nana. Él dio una broma, un chiste, no lo sé, pero dijo algo así como que... nadie se da cuenta que estoy desempleado, algo así. Y de ahí hubo rebotes en prensa diciendo: oye, no le está pasando mal económicamente y qué sé yo. Sí, pues ahí viene el error de la animadora, periodista, comunicadora, con diplomados. Hacer un comentario sin saber por dónde iba lo que decía Jaco. Sacado de contexto totalmente una broma, algo que para mí era simplemente una broma, un comentario... Obviamente, la faricelita, que no suele dar puntadas sin hilo, jamás se imaginó que le responderían a su nivel. Sí, 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 así como ella hace. Y Natalie Vertiz le dijo lo que muchos quisieran. Escuchando, estaba escuchando a Ethel, que no va a Disney, que no paga Fastpass. Claro que paga mega Fastpass. Ella pasa directo en las filas de Disney. Lo que ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta, amiga. Escuchaste, es chistosa, mi amiga Ethel. Sí,
sí escucharon una broma al mismo nivel de las que suelen hacer las fariseas. Pero la hija de la ceñito en una entró en trompo y se mandó en su show con todo. Que diga algo así como que mi casa es igual que la de Jefferson Rock, cuando ella nunca en su vida ha entrado a mi casa. Entonces, ¿cómo? Nunca. ¿Cómo puede decir semejante mentira? Natalie hizo una broma, así como hacen bromas en ese programa cada rato, como ponen ahí un display en el que sale que yo estoy teniendo problemas, cuando ellos saben perfectamente que si tengo problemas después llamar. Dios mío, ¿qué pasa con la Ethel? ¿Dónde estaba la falta de respeto? Tanta laraca. ¿Qué pensaste? ¿Que no tendrías respuestas? Y pues, Jaco no cayó. Pero ya después, responder un tweet a mi esposa y que se desvirtúa toda la información, eso sí no me gusta y yo no voy a dejar nunca que hablen de mi esposa. A su Jaco no le aguanta pulgas a nadie que se meta con su reina. Pero la faricelita siguió bombardeando como si la hubieran insultado. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, si así hablan las amigas, ¿cómo, qué es lo que puedo hacer? Porque unos eran hasta diciembre que trabajábamos juntos y ahora son otros. Y eso me... Mira, yo te juro, Rodrigo, por mis hijos que yo no tengo idea. O sea, yo no he tenido nunca un problema con nadie. Es más, el 14 de diciembre fue mi cumpleaños. Yo ya sabía que no iba a estar en... Que mi mamá cocina, no iba a... Y yo invité a Ethel a mi cumpleaños. Hermanita, ¿no habrá sido una broma? Es que la gente no toma como broma porque la gente está diciendo, ah, tiene una casa igual de grande y eso es mentira. No, sí, es verdad. Porque no, yo nunca he entrado a mi casa. Y Natalie es mi vecina, entonces... Natalie no me va a pedir permiso a mí para hacer una broma. Natalie es una mujer inteligente y sabe perfectamente lo que dice. Y que después de eso, si la gente ha reaccionado de alguna manera, no es culpa de Natalie. Salimos a las calles y Ethel escucha como raja el pueblo. Realmente, Ethel siempre es hipócrita. Ella a veces se siente ofendida por todo, pero tiene de todo. Sinceramente, que la faricela me tiene hasta acá, me tiene harta. No, esa mujer es odiosa igual que su madre, de verdad, muy antipática, pero la otra no. Uy, ella es la mujer más sensible que puede ver. A mí no me cae Ethel, porque es fingida igual que su madre. Que no entiendas el sarcasmo con el que lo dices es diferente. Hasta para eso eres corcha. Pero si Nat lo dice en modo broma, ¿por qué reaccionas de esa manera? Ridícula. Ay, Ethel, bien fingí eres, la verdad. Es el pozo, no seas ridícula. Ni eres pobre ni eres austera. Siempre te quieres hacer la víctima. ¿Por qué no te vas a la televisión? Ethel, tu rabia desmedida por una broma X, si no entiendes, es sarcasmo puro. Yo lo vi, fue bromita. Inmadura, si realmente tienen una amistad, se arreglan a solas, no en televisión. Así es, Cristianita. Hipocresía. Hipocresía. Ah, pero ustedes creen que quedó ahí, no, mi amor. Ethel activó sus redes en su carro en plena calle, como su mami lo hizo. ¿Por qué me pone la canción Hipocresía? Y luego dice el Mega Fast Pass, que ni siquiera existe. Porque ayer conversando con Jaco me dijo, pero él... No puedo decir todo lo que hablamos, pero en un momento me dice, bueno, eso ni siquiera existe o existe. Y le dije, no, que yo sepa no existe. Entonces me dijo, es como que una broma. No, yo no he dado por terminada mi amistad hoy, ayer. Ha sido algo que hemos conversado, Jaco y yo. Y finalmente, creo honesto, decir, oye, ha mentido. Tal que terminó y ahora no terminó. Ay, siéntese, señora, que está quedando peor. Ah, todo esto y la Bertis. Ah, con ella no es como diciendo, seré tu vecina, tú serás la amiga de Jaco, pero vos con esas actitudes y la ignoro por completo. Seguimos avanzando, aprendiendo del gran Ricardo de Oya. Nada de la faricelita, sí. Sigue peleándote sola, hija. Ay, 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 ay. Entendiendo lo que quiere, ¿no? Porque ella puede entender lo que quiere su compañero. Incluso la intentó salvar en ese momento. Le dijo, no será, ¿no? Intentando ver si la capta, que es una broma. Pero ella en ese momento no entendía razones, le faltó tiempo, se fue después de que había pasado en el Twitter todo el domingo ahí desde su casa en Naplo, juiciando, poniendo... Qué feo cumpleaños de su esposo, ¿no? No, de verdad. El marido ahí bajo el agua. Qué entretenido debe ser el Julián Alexander, ¿no? De verdad que... La pasó
pasó el cumpleaños. Se la pasó todo el cumpleaños. Que si Natalie, que si Yaco, que si terminó la amistad, que no existe el mega Fastpass. Cuando ella ha nacido con Fastpass, no para todo, para entrar a la televisión, para los trabajos, para ser presentadora, para sacar un libro. Siempre ha tenido ella Fastpass desde que nació. Pero estaba preocupada porque Natalie insinuara, ya que ella tiene imagen blanca, que ella tiene una casa más grande que Jefferson y que la gente, o tan grande como ella, y que la gente se lo iba a creer. Vaya problema existencial. No puedo creerlo. No. En vez de ya dar tu brazo. Eso que tú creías que te eran problemas, eso para lo que nos estás viendo hoy en el show, no, eso no son problemas. Problemas los de Ethel. Interpreté mal. O sea, ya está. No quiero terminar la amistad. Hay gente que lo tomó por otro lado, pero no, defendiéndose y el tweet y el chat, y el otro hombre ahí seguro ahogándose en Naplo. Y seguía de cosa tan rara. No, entonces, vas a ver, ahora vamos a ver en tu pantalla qué es lo que dijo Yaco frente a nuestra cámara. Paraíso, paraíso, paraíso. De toda la vida. Esta canción, Gigi, paraíso de toda la vida, ¿cómo no? Qué lindo paraíso es mi colchón. ¿Te acuerdas? ¿Se lo digas? Ahí está, que sea así. Claro. Bueno, Rodrigo, quiero contarte algo. ¿Sabías que desde hoy veremos a muchos clientes de Productos Paraíso? Sí, y este es el resultado de años de trabajo en los que Paraíso le pide a sus clientes si los puede llamar para hacerles seguimiento a su descanso. Los llaman a las 3 semanas, a los 6 meses y al año de uso, descansando en un paraíso. Ahora vamos a ver y a escuchar lo que Catherine Valencia tiene para decirnos. Mira. El colchón que compré fue el Royal Cloud, que es súper suave. Yo duermo como si estuviera en las nubes. A mí me encanta, duermo bien, no me levanto en las madrugadas. Y para mí eso es súper importante, para poder levantarme con toda la energía y poder seguir trabajando con todas las ganas del mundo. Gracias, Paraíso. Gracias, Catherine. Y por eso, millones de peruanos descansan en un paraíso. Gracias, Paraíso. Gracias, Paraíso. Y bienvenidos a nuestra familia. Estamos contentos. Gracias por confiar en nosotros. Quiero decirles, además, que yo duermo en un Royal Dynasty. Y que un razón que siempre una maravilla. Una maravilla. Ya tú ahí ves cuál se ajusta a tu vida, a tus costumbres, claro. Es cuestión de gustos. Y lo a mí bueno, el Royal Dynasty es el mejor me hace descansar y venir aquí así como me ven. Y lo bueno es que cuando uno va a comprar un paraíso, te ayudan a elegir qué es lo mejor para ti. Y eso de verdad es calidad de vida. No, y además nos consta, porque hemos ido a la fábrica, la más grande de Latinoamérica. Impresionante. Impecable, el control de calidad. Prolijo. Lo pulcros, lo prolijos. Tecnología. Yo quiero preguntarle además de los resortes, ¿qué cera usan para ese piso? Que brilla por toda la fábrica. No saben, de verdad, cada proceso, pulcritud, claridad, uno de verdad que da confianza. De verdad, se lo decimos porque hemos ido, hemos estado y nos consta. Qué bueno. Consta. Además, son años que también trabajamos y sabemos cómo es de escrupuloso el señor Baru Sincher, que le mandamos un saludo. Peruano. Igual a Cristian Bustos, que nos están viendo ahí. Así que le mandamos un abrazo. Gracias, estamos felices de pertenecer a la familia de Paraíso. Bien, ahora. La Ethel, pues, nos va a explicar por qué no nos aclara las cosas, por qué ella prefiere pasar, ¿no? Porque como le han dicho, oye, nunca has respondido, nunca has dicho nada, y ahora por esta ridiculez sales hacia el frente. Mira de qué forma ella se ha excusado. Yo no salgo a aclarar ni a Magali todos los días, ni a Rodrigo ni a Gigi, porque respeto su trabajo y que porque finalmente muchas veces cuando crean me veo algo y digo... Obvio, es totalmente falso. Espero el momento en el cual pueda sentarme, quizás, no lo sé, quizás nunca se dé, con ellos a decirles, oye, dijiste esto y esto no fue verdad. Oye, pensé esto, yo no contrato a nadie en el programa, yo no marco la pauta, yo no edito, yo hago mi trabajo. En estos momentos estoy afuera del colegio de mis hijas y soy una mamá también y no toda mi vida se limita a mi trabajo en televisión. Pero claro, ellos muestran una parte... pero finalmente no conocen la otra. No, ahora, yo estoy impresionado, porque de verdad, si ella es la dueña de la productora no hace eso, verdaderamente América debería echarla, ¿no? Porque, a ver, Gigi... Yo estoy impresionada con mi trabajo aquí, ¿eh? Ya no sé qué pensar. O sea, nada. ¿No te enteras de nada de eso? Nada. Ella es la dueña, pero no sé nada.
¿No dicen que ojo de amo engorda el ganado? Mira, yo no soy el dueño, pero sé hasta el foco que aparece aquí, qué intensidad tiene, qué colores, tiene un tono menor que el anterior. Me consta, me consta. O sea, no concibo que ella, siendo la dueña de la productora, no le importe. Y todos sabemos que eso no es verdad. Que trabaja de la mano, tú y queda mal madre. Diciendo eso como quedas dueña. Pésimo. Queda mal quedas como pésimo. Dueña, sobre todo diciendo eso. O sea, ella es la dueña, pero el resto no se la pela. Nada. Le da igual, ¿no? Yo no sé no nada. Sé nada. Conmigo no es. Y se agarra acá. Esa es costumbre de todas las moscamuertas, ¿no? Te das cuenta que todas las moscamuertas cuando van a decir, es como para quedarse más, ¿no? ¿Saben qué? Repito, Ethel por querer hacerse la que yo soy del igual que pueblo, la mamá en el semáforo. Soy como ustedes, la mayoría de televidentes que me ven, soy así. Es por eso que, ¿cómo vamos a tocar esos temas que toca Yaco de Disney y de Fast Pass? O sea, en ese programa y en todos los programas de televisión de lo que se habla, es no se asemeja ni siquiera al promedio de calidad de vida de los peruanos, porque lamentablemente no todos tienen la suerte de tener esa capacidad económica. Ojalá que la tuvieran, pero cualquier viaje que se pone, cualquier cartera que se postea, sí, no es el promedio, y que por eso no se va a hablar, no se va a decir, o sea, basta de complejos. O sea, uno se esfuerza y tiene lo que se merece, y si su mamá trabajó toda su vida para que ella tenga una vida privilegiada, por decirlo así, en buena hora. Y es verdad, ella no es ninguna de las que se las da de la millonaria y tal. Pero no caigas en el otro lado, ya, porque eso tampoco es verdad. Agradecer a la vida que tuviste la suerte y sigues trabajando y bien por ti. Pero no toquen esos temas ya con nada que ver, porque eso es desconectarse de la realidad. Desconectarse, claro, como que su programa todo el día hablan solamente claro de las obras. Además, ¿qué pasa? Entonces, si vamos a tener que hablar todo el día de miserias y de robos, claro, no. Acá hay todo Yorina, tipo de realidades de y todos yates, convivimos y todos tenemos relojes, diferentes situaciones claro y realidades. Y en tu programa lo tratan. Y no hay que envidiar. Pero parece, exacto, parece que te acomplejó algo o algo te molestó o algo tenías guardado contra Yaco sí, y Natalie. Sí, porque no puede insisto, ser que un tema recurrente para ti, ¿no? Acabe una amistad. Acabe una amistad. Y ahora dice, no ha sido así. Entonces, ¿estamos todos locos o entendimos mal? Y cuando le conviene, porque era, sí, pero respeto su trabajo. Pero otra vez ella dice, no, yo no lo veo, yo por salud mental, yo no me fijo. Nosotros somos nuestra única competencia cuando todos sabemos cuáles son los shows de los que nace tu pauta. Lo sabemos, porque se nota. Entonces, si no te enteras de nada, con razón le quebró la peluquería a tu mamá, ahora te dedicas a la televisión, le va a quebrar el show. Porque si no te dedicas, si no te enteras, si no te involucras, está muy mal. Y estás tú reconociendo que la pauta la lees un ratito, que no sabes lo que se va a hablar, no sabes los invitados que van a venir. Es la dueña. ¿Sí? ¿Y son los huevos a los que tú le pones tu canasta? Claro. No, qué claro raro es eso, ¿no? Soy dueña de un restaurante. Yo abrí una bodega y tú ves si vendes gaseosas, si vendes el enlatado. Marketing no sé, yo no solamente te doy todo. Claro, te doy todo mi capital, claro, me voy y tú verás. Claro, mejor que se dedique solamente al celular y así, ¿no? O sea, no. ¿Quién hace eso? ¿Queda ¿Qué mal quieres hacerle eso, creer a la gente eso? Queda mal. Es una manera de no solamente ser farisela, sino fit Poncio Pilatos. Pero, ¿sabes? Para poder lavarse las manos. ¿Sabes qué, Rodrigo? Acá también hay un tema de orgullo, porque visto lo visto, independientemente de lo que opinemos Rodrigo y yo, los programas de televisión, el 90%, porque tienen que ver prácticamente la encuesta de Rodrigo, entren a su Instagram, Rod González. No me quemen, porque si no la gente ya no va a votar. Es un decir de un porcentaje avasallador. Es porque te has equivocado. Todo nos puede pasar. Podemos entender mal, interpretar mal, contestar mal. Nadie es perfecto. Pero seguir ahí tratando de defender lo indefendible te deja mal. Cuando es de una persona humilde reconocer, me equivoqué, no interpreté bien, de verdad no pienso eso, me expresé, sí sonó feo y ya está, porque se ha hecho toda una bola de nieve, porque yo seguí, llegar el Twitter, el hombre ahí ahogándose en el naplo y ella. Entren arroba Rod González L y vean lo que ustedes tienen para decirle, ¿no? Porque ha sido una de las encuestas más arrolladoras, avasallantes en resultado hacia un lado. Entonces, pero tú te das cuenta que ese es típico perfil de mosca muerta. Nunca dan su brazo a torcer, siempre son las víctimas, siempre son las pobrecitas, siempre el otro tiene la culpa, siempre si algo hicieron mal, ellos le empujó porque o con mis hijas no te metas, o con eso no te permito, o a mí me hace daño lo que... Dedo con dedo. Siempre con el dedito.
pobrecito, siempre así, siempre llorando, ¿no? Entonces, pero nunca reconociendo. Y si no, echándole la culpa a los demás, echando a las compañeras, soltándole las manos a sus colegas, evidenciando a lo que forma su equipo y su familia disfuncional. ¿Qué familia disfuncional va a tener? Y no se puede considerar ni familia a una persona que nunca le agarras la mano más que para cuando te conviene, ¿no? Así está hecha la vida de personas como Ethel. Te las puedes encontrar en los trabajos, en alguno de tus familiares, en alguno de tus amigos, ¿no? Siempre hay una con ese perfil. La que se quiere hacer la que no, pero siempre fue. La que se quiere hacer la modesta, pero tiene para pagarle la cuenta a todos. Pero se hace la, ¿no? Porque, qué sé yo, y qué le habrán enseñado o qué habrá malaprendido también, porque ella mezcla su historia con la de su madre, que nada tiene que ver. Nada, para nada. Que Gisela diga eso, todavía. No. Porque nace... Se la sudó. De otra raíz. Pero tú naciste con todo a tu alrededor, con tu madre siendo una estrella de televisión y contigo en los mejores colegios, en las mejores universidades, las mejores maestrías, los mejores viajes, los mejores trabajos. Contigo, con Fastpass, así naciste. Así, tú naciste con Fastpass. No sé por qué te molesta tanto que Jaco lo use para ir a los parques. Si tú lo tienes durante toda tu vida. Entonces no entiendo, no lo entiendo. Parece que le molesta, parece que le arde, ¿no? Entonces... Y es algo que tiene que ver en ella. Ahora, Jaco defiende a su esposa, como tiene que ser. Y no va a permitir, pues, que esta advenediza hija de, ahora muy empoderada, ¿no?, que se agarra la historia de su madre, de que nació de abajo, cuando todos sabemos que no es así, para dejarla como una mentirosa, exagerar, sobredimensionar y victimizar. Era broma. Ahí está tu vuelto. Yo ya dije todo lo que tenía que decir, ya no hay que darle más vuelta a la sopa, ¿no? Ya está, ya se dijo lo que se tenía que decir, ya se explicó qué pasó y como te dije, yo no me puedo hacer responsable de los sentimientos de otras personas, ¿no? Jaco, ¿crees que haya exagerado un poco con su reacción de repente de las opiniones de Nati? Sí, supongo, sí, pues no, yo creería que sí, ¿no? O sea, ella ha tratado de tildarla de mentirosa. Yo primero que no soy una persona que le gusta juzgar a nadie, yo no me puedo meter en los sentimientos o en las reacciones de las otras personas. Si alguien se siente así, es cuestión de esa persona resolverlo, ¿no? Lo que sí te digo es que... Yo no estoy casado con una mentirosa, ¿no? O sea... Muchas veces se dice que Ethel cuando hace comentarios son broma, pero cuando Natalie hace comentarios son una ofensa, son mentiras. Eso es lo que piensa la gente, hermano, ¿no? ¿Qué ha dicho Natalie a todo esto? Nosotros no hablamos del tema en la casa y es más, creo que preferiríamos que nada de esto hubiese pasado porque no nos gusta justamente estar en medio de noticias que no son... positivas y que no nos hacen crecer por ningún lado, ¿no? Has trabajado con ella y la conoces de mucho tiempo. ¿Tú crees que haya sido una reacción natural o es un poco forzada esta reacción por parte de ella? No sé, yo creo que se sintió afectada y que reaccionó, ¿no? Pero a veces tenemos que tomarnos un par de segundos para pensar qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y no de frente salir a responder por otra vía cuando... Tienes mi teléfono, ¿no? Claro. ¿En ningún momento ha tratado de comunicarse contigo en estas últimas horas? No. Yo fui el que la llamó el mismo domingo a preguntarle qué había pasado cuando vi el tweet y ya. Y bueno, ahí es cuando ella termina la amistad. Y se ríe. Me da igual. Eran mis amigos. Conoces tanto con él, pero con, si ni conoces la casa y son vecinos. Es ahí donde ella llamó y terminó la amistad. Claro. Y se ve que él está sumergido en una depresión que lo aqueja. Vamos a ver qué medicación se puede ajustar para que pueda sobrellevar este difícil momento que se ve que Jaco está atravesando, ¿no? Hay que invitar a Jaco al programa, que ya no está en América. Ya puede venir. Puede, ¿no? Claro, Jaco, estás cordialmente invitado. Jaco, te esperamos aquí cuando quieras venir. Tenemos mucho que hablar. De todo. Bueno, y déjelo un rato, tampoco es que... Tampoco le vamos a dedicar todo el show a eso, si ya lo tenemos a Jaco acá, pero está bueno eso... Este aclare que le ha metido, ¿no? Y sobre todo, me da risa el remate. Pero con todas sus letras, ¿sabes? Ni siquiera para que crea. Me imagino la ridícula esta, llamándole y diciéndole... Además, Jaco, quiero decirte a ti y a Natalie que doy por terminada nuestra amistad. Ni con Melissa Paredes se atrevió tanto. Y ojo con esto, porque te dice algo, ¿no? Algo de cómo verdaderamente piensa ella, que no se entera ni la pauta. Hasta diciembre... Todo bien, pero de diciembre acá son otros, como diciendo desde que ya no le pago, ¿no? Ahora sí ya me ha sacado su verdadera cara. Porque ¿qué pasó en diciembre? Se acabó el show.
que tenían ellos juntos. ¿Qué quiere decir? No está diciendo veladamente la faricelita, en el faricelismo en el que siempre se envuelve, para parecer que es un accidente, ¿no? Yaco, desde esa fecha, desde diciembre, son otros. ¿Qué quiere decir? Que eran unos hipócritas, que como te percibían un sueldo de su cuenta, la transferencia se las hacía a ella, entonces ahí sí, ellos se pintaban de una manera. No está tratando la faricelita con esto, Robert, te espero por segunda vez, no está tratando la faricelita con esto, intentar esa imagen blanca a la que todos le creen, como ella parece que envidiosamente sacó a relucir, con eso no está intentando mellar, con eso no está intentando hacer que... ¿Quitarle un poquito de credibilidad? Bueno, en todo caso, mejor que mire a su costado. Recuerden que antes de que Janet entre al programa de Gisela, ¿de qué forma se expresaba de ella? Inclusive vino acá al programa, le preguntamos una pregunta y no quiso decir nada con respecto a Gisela. Y al día siguiente ya estaba grabando la promoción que iba a ser parte del programa. Entonces, mejor que se preocupe por el costado y cerquita nomás. A ver, sube el audio, por favor. Quiero escuchar ahí cuando le responde por lo de referente a Natalie. Con el audio a todos. Ya no hay que darle... Es cuestión de esa persona resolverlo, ¿no? Lo que sí te digo es que yo no estoy casado con una mentirosa, ¿no? O sea... Muchas veces se dice que Ethel cuando hace comentarios son broma, pero cuando Natalie hace comentarios son una ofensa, son mentiras. Eso es lo que piensa la gente, hermano, ¿no? ¿Qué ha dicho Natalie a todo esto? Sí, porque... Nosotros no hablamos del tema en la casa y es más... No, eso tampoco te creo. Creo que preferiríamos que nada de esto hubiese pasado porque no nos gusta justamente estar en medio de noticias que no son positivas y que no nos hacen crecer por ningún lado, ¿no? Has trabajado con ella y la conoces de mucho tiempo. ¿Tú crees que haya sido una reacción natural o es un poco forzada esta reacción por parte de ella? No sé, yo creo que se sintió afectada y que reaccionó, ¿no? Sobredimensionó. A veces tenemos que tomarnos un par de segundos para pensar qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y, no de frente salir a responder por otra vía cuando tienes mi teléfono, ¿no? Claro. ¿En ningún momento ha tratado de comunicarse contigo en estas últimas horas? No. Yo fui el que la llamó el mismo domingo a preguntarle qué había pasado cuando vi el tweet y ya. Y bueno, ahí es cuando ella termina la amistad. ¿Ves? Entonces la ha llamado, ha terminado la amistad ella. Él ha intentado explicarle, está hablando de una sobrereacción de parte de Ethel y que no solo no se tomó el tiempo, tiene razón, ¿eh? Lleva 3 días con esto, desde el domingo, desde el cumpleaños del marido, que parece que ha estado bien aburrido, eso, más aburrido ver crecer el pasto, estar ahí en el cumpleaños del marido, ¿no? El otro está ahí en la boya, así, y la otra sigue, porque esto es para que este, que la amiga, que la gente, que... ¡Ethel! ¡Me ahogo, Ethel! ¡Cállate la boca, que la amiga! Por favor, sosiégate, cálmate, tranquilízate. ¿No? Ay, ella no se lo ha pensado, ay, no. Cada día agarra más bien. Ay, Yaco. Yaco. A ver, Yaco. Micro de mano, necesito, por favor. ¿Qué? Ah, escrito. No necesito micro de mano. ¿Qué dice Yaco? A ver, ¿qué dice? Dile ahí que en serio tratamos de no tocar el tema en mi casa. No le creo. De todo este escándalo, 3 días todo el Perú está hablando. Yaco, no te creo. No puede ser que todo el mundo está hablando de eso. Tú sales a dar declaraciones por todos lados. En el trome, acá, llegas a la casa. Amor, ¿qué quieres comer? No, Yaco, tampoco, ¿ah? Tampoco. Trata de que venga. ¿Cómo le voy a mandar esto? Ay, no importa, mándale. Sí, igual lo queremos. En serio, pobre, en serio, ya te respondió. Ya, pues, Yaco, no hay necesidad. Que no tiene de malo, sería raro. Se ríe. Parte y se dobla. Ven, Yaco, te invitamos al programa. Pero... Pero sí o no, Rodrigo, también está bien que estemos apoyando a Yaco y a Natalie. No hablamos de ese tema. Todo el Perú está hablando de ese tema. Claro. O sea, acá la cocinamos a la otra. Acá mi cocina mejor que la tuya. Yaco, ¡eh! Voy a pedir un fogón. Mejor. Voy a pedir un fogón de esos que no está permitido. Por el la alarma. Pero acá te esperamos con los fogones. A tope. Y ahora esta recomendación para ti. Hoy estamos de lanzamiento, Rodrigo, y te traemos la innovación en limpieza en tu hogar. Se llama Zippy Sweeper Pro y es la nueva escoba eléctrica. Zippy Sweeper Pro. Wow. Y es la nueva escoba eléctrica inalámbrica con recogedor incluido de Quality Products, que es sumamente ligera. Ahí está, lo estoy cargando con 2 deditos nada más, que tiene 3 tipos de... Mira, es sumamente ligera. ¿Es cierto? No está mintiendo, Carito, nunca miente. Jamás. Por eso. Antes que todo, mi palabra. Por eso y te además, digo, quería comprobarlo. Y lo puedes utilizar fácilmente porque lo puedes
puedes utilizar en todo tipo de pisos. Lo cargas y ahí, lo encendemos y ya está. ¿Cuál de tus hijos ha tarjado ese lápiz, por favor? Ay, ayer los mellizos, Salvador y Leonardo, la misma cosa, y ellos con el desorden en casa. Entonces yo lo único que hago es pasar de esta manera. La forma tan buena que tiene triangular, ¿qué cosa te permite que tú puedas moverlo de cualquier lado? Sí, llegar hasta, es buenísimo, hasta sí, los rincones para, más... Para mí, para los pelos de las mascotas. Para los pelos de las mascotas es una maravilla. Tengo tres en casa, Carito, estoy mirando eso con ojos de... Escúchame, mira, quiero que veas la pantalla. Mira, lo puedes hacer incluso en alfombras, en tapizados. Puedo ir debajo del sillón fácilmente. Ajá. No tengo que estar cargándolo. Me ayuda en parquet también, en laminados y sobre todo en pisos tipo cerámica, para que de ahora en adelante tu limpieza sea en la mitad de tiempo. Pero hay un dato particular de este producto, que además lo puedes guardar en cualquier rincón. Y todo este trabajo que hacías con la escoba y el recogedor, que tienes que doblar por aquí, meter por aquí, olvídate, porque todo lo haces con un solo producto y así de fácil desechamos todo el desastre para poder limpiar todo tu hogar. Si tú usas aspiradora, sabes que, por ejemplo, llegar a los rincones es sumamente difícil. Aquí fácilmente llego a todos los rincones y lo hago de manera fácil. A todos los rincones, de manera fácil, práctica, no pesa nada y vas a tener tu casa en solo minutos. Así es. Impecable, flamante, impoluta. Coge tu teléfono y llámanos al número que aparece en tu pantalla. 203 40 50. Te lo repito, 203 40 50. Porque para este productazo que hoy mismo me llevo a casa, Carito. Ya, Rodrigo, ya está. Vamos lo vas a activar un preciazo con descuentazo solo para mis rodriguistas. Cuéntanos. Atención, porque las primeras 50 rodriguistas se van a llevar preciazo de lanzamiento por este increíble producto, que tenemos pocas unidades disponibles. Pero además te cuento, Rodrigo, que desde ayer estamos en los Cyber Wow de Quality Products. Por eso, además del preciazo, te vas a llevar de regalo esta maravilla. Mira, Rodrigo, muéstralos. Son unos protectores. Para que no se raye tu piso con los... con las patas de las sillas, de las mesas. Se adaptan, se estiran y se adaptan a cualquier tamaño, pero lo mejor es que además tienen esta felpa que permite que los puedas mover fácilmente sin rayar, sin maltratar y sin hacer mucho esfuerzo. Va de regalo por la compra, un preciazo de tu Zippy Sweeper, para que ahora en adelante incluso las personas mayores puedan hacer el trabajo del hogar sin ninguna molestia, Rodrigo. Completamente de regalo, nos llamas al 203-4050 y nos dices dónde estás. Nosotros te lo llevamos. Recuerda que en Quality mejoramos tu vida. Hay pocas unidades y ahora hay una menos. Una menos. Gracias, Carito. Amigo, te hubiese traído vos. Encantado. Bueno, me la llevo. Maravilloso. Bueno, mis amores, y ahora nos vamos con Julián Zucchi, que parece que el trago no le estaría sentando bien. Algo le dio. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo también creo algo. Yo creo que él está... ¿no? Con desasosiego, porque como la Ethel y la Natalie le están robando el show. Mira lo que sea. Mira con lo que salió ahora. Al parecer en estado de ebriedad, mira lo que hizo en su transmisión en directo. ¿Escuchando, sí o no? Luché mucho por hacer las cosas bien. Yo luché mucho por portarme mejor en un país que no es el mío. Intenté siempre hacer las cosas bien. Y me pagaron muy mal. Les juro por mi vida
que me pagaron muy mal. Y quizás me arrepienta de hacer este live, me arrepienta. Pero es desde el corazón. Espero que en este estado no nos mande otra carta notarial. No puedes hablar, Rodrigo, te ha mandado una carta notarial que no hable, no lo menciones. Oye, pero ¿te has dado cuenta? Si él sube algo así, salud, hermano. Salud. Sí, o sea, ¿qué escúchame, yo creo que como ya primero se hizo el chuchamboy. Ahora lloro. Pensé que era una puerta abriéndose. ¿Qué efecto es ese? ¿Qué es eso? ¿Nicole en nuevo casting? No, por la puerta, por eso digo, por la puerta. A ver, otra vez. ¿Qué fue eso? A ver. Creo que se olvidó su computadora de efectos en Trujillo. Debe ser eso, ¿no? Claro, y qué raro, ¿no? Por favor, que vuelva Robinson. Robinson, te queremos. ¿No? Ya cuando lo ha intentado todo, ha hecho de todo. Se ha valido todo de su chapoy, amenazante, sin polo, con polo. Ahora insúltenme. ¿No? Insúltenme. Ahora. No, ahora. No, o sea, ¿qué es este impresentable? Acuérdate que es actora. Sí, no, ahora va a decir, olvidemos. Y además yo estoy destruido anímicamente y ustedes se están burlando de mí, ¿no? Seguramente va a decir eso. ¿Quieres que te digamos algo? Nos iremos al infierno, porque no nos da ni así de pena. No nos importa. Le ponemos la firma. Mira, a ver qué más dijo. La de Fesiero este, a ver. Pero les juro que a mí me han hecho mucho daño, sin que nadie lo sepa. Y me cancelaron todos los contratos, simplemente porque alguien salió a decir cosas malas de mí. Bueno, los voy a dejar estoy muy dolido. Sí, pero tengo muchas cosas por decir, muchas, muchísimas. Se me han acusado de cosas horribles, de cosas horrorosas, sin que nadie sepa la verdad, de verdad, sin que nadie sepa cuál es la verdad. Y cuando la gente sepa la verdad, se van a asombrar. Y en lo privado, muchas gracias, perdón por hablar de esta forma tan directa. Nadie sabe lo que cada uno está viviendo, ¿sí? El rostro.
rostro de la decadencia y la manipulación en tu pantalla. Yo también estaría así de triste si con todo este espectáculo bochornoso no llego de los 700 conectados. ¿600? Yo creo que por eso llora. Ya no sabe qué hacer para aumentar la taquilla, ya no sabe qué hacer para victimizarse, ya no sabe qué hacer. Por favor, a la reportera, ¿cómo se llama? Está pateado el mate, ¿ah? ¿Eh? Está pateado. Priscila, por favor, Priscila, cuídalo. No, está pateado el mate. Agárralo. Está pateado el mate. Está caducado el mate que se ha tomado. El vencimiento ya era de hace 3 años. ¿Qué se tomó? ¿Qué se tomó? Mate caducado. Se ha oscurecido el pelo, ¿no? Está menos rubio, ¿no? Es la luz. Pero es la luz. Es la luz. Es la luz. Está, pero... De verdad que yo no entiendo cómo. Mira, se queda dormido, duerme ahí, abrigue, se le ponen abajo. ¡Ostras! Le ponen abajo, ¿qué pasa? Menos mal que se falla así. Me gustaría leer los comentarios de los noctámbulos, los lechuceros que a esa hora, leyeron lo que decía, estaban atentos. Mira, notificación. Bueno, a mí te digo una cosa: en la mañana he visto la cantidad de gente que me compartió en la transmisión y decía, ¿qué está pasando? Julián Zuki te está quejando. El celular está lleno de mocos, oye. No, pero ¿dónde está la chulería que mostraba los días anteriores? Lo amenazaba. Las cartas notariales. El canchero, ¿viste? El canchero. El guachito, el de payasito. Míralo, el canchero. Payasito mío, payasito de trapo. Totalmente más ahora tirado. Ahora sí está más trapo que payasito. Abajo te queremos, Julián, le pone una, te van a hacer mierda, amorito. Ahí está, sí. Mira, ahí la has dado. Mira, favorito. Está lúcida Rodríguez. A ver. Te van a hacer M en amor y fuego. Parece esos dibujos, si tienen los ojos así inflados, esos dibujos que ven los niños. Así. Ay, una visionaria. Bueno, Chuck E. Cheese tiene el plan más divertido para toda la familia en un solo lugar. Cuenta con una gran variedad de juegos donde podrás ganar muchos tickets para luego canjearlos por premios y además para deleitar tu paladar con gran variedad de productos y bebidas ilimitadas durante tu visita. Tenemos una promoción por tiempo limitado. Juega todo lo que quieras por una hora, más una pizza personal americana, por solo 19 soles con 90. Ya sabes, una hora de todos los juegos que quieras, más tu pizza americana por 19 soles 90. ¿Qué tienes que decir? Que van de parte de Willax. Ya lo saben, gracias Chuck E. Cheese, lo máximo, y bienvenidos, sí, bienvenidos a nuestra familia de amor y fuego. Gracias por estar con nosotros. Y ahora, ¿quién dice la verdad y quién miente? Película de Ernesto Pimentel y libro de Alex Broca generan e encienden la controversia. Todo el material ha sido eliminado, pero la versión del que ya no se puede defender la has tenido y la has visto primero aquí en Amor y Fuego. Mira. A raíz de la película de La Chola Chabuca, nadie imaginó que las hermanas de Alex Broca, expareja de Ernesto Pimentel, saldrían a defender al bailarín y responderle fuerte al presentador. Lo que me puede enojar es que lo denigre, de que diga cosas que no son, que mi hermano era esto. Hablo de sí, del enojo, de la decepción de que lo denigren mucho a mi hermano, ¿no? Que hablen cosas que no son verdad. Nadie imaginó que el libro de 92 páginas de Alex Broca se leyera mucho más ahora que hace más de 20 años. Métete bien a la cabeza. Sin mí no eres más que un pobre diablo. Sin mí no eres nada. De solo ver que ni en la enfermedad cambiaba su alocado temperamento y sus ínfulas, terminé por convencerme de que ese monstruo llamado Chola Ruperta tenía poseído a Hernán. Su codicia y egoísmo eran tal que anuló el lado bueno que yo amaba de mi pareja. Es inevitable que las personas que no conocen la historia y han ido a ver la película, donde el bailarín es retratado como el villano, se queden con esa imagen. ¿No nos creen? Escuchen. Una persona interesada. De hecho, operó la nariz, la mantenía bien en su casa y quería pedir más. Utilizó a Ernesto Pimentel, ¿no? También estuvo con otras personas, ¿no? Engañándolo. Lo acosaba en el momento que él tenía que estar en el trabajo. Yo veía que él solamente era, en él veía, le pedía dinero, ¿no? De un personaje que no valía la pena. Tuvo mucha paciencia, ¿no, Ernesto? Que lo toleró tanto que una persona que no debía. ¿Escucharon?
Tras ver la película, todos opinan lo peor del bailarín. Es por eso que las hermanas de Alex Broca han salido al frente. O si tú no quieres, no vas a querer que se sepan muchas cosas, ¿no? O las vas a contar a tu manera. Esta película es honesta. Y quien dice la verdad, no miente. Vean la película y lo que van a ver es lo que yo viví. Nada más. Pues ese nada más no convence a las hermanas de Alex Broca. Si en ese momento lo que hizo mi hermano en sacar el libro estaba mal, dime en este momento, ¿está bien lo que está haciendo? Tienen que sacar sus conclusiones, creo yo, ¿no? O sea, no puedes criticar a alguien si tú después estás haciendo lo mismo. Controversia que ha salpicado al protagonista de la película, el actor Sergio Armazgo, quien interpreta a la Chola Chabuca. Están un poco incómodas con la ficción. Justamente en tu programa, sí, han salido. Lo que te estaba comentando, esto es una ficción. ¿Qué pasa con el personaje de André Martín? No representa concretamente a Broca, representa a todas las personas que tal vez han tenido un vínculo afectivo con Ernesto Pimentel. Entonces, ya generar esa conjetura de decir, concretamente estás hablando de esta persona, yo siento que no cabe. Lo que pasa es que cuando fue la conferencia de prensa, Ernesto sí dijo que era especialmente Alex Broca. Entonces estábamos ahí. En una parte de la película final dice que realmente perdonó a la persona que, bueno, que se nombra como tu pareja en ese momento. Por supuesto, o sea, si no hay perdón, y creo que tú estás tratando de evidenciar o de evitar mencionar a Broca, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, si no hay perdón, y creo que tú estás tratando de evidenciar o de evitar mencionar a Broca, ¿no? Entonces, yo te quiero decir algo, yo lamento enormemente que no haya seguido hasta esta época. Cuando Ernesto dice que mi hermano le pide perdón, eso sí, que quede clarito esa parte, que mi hermano no habló con él. Muy claro, porque eso lo vengo escuchando mucho tiempo de esta persona. Sí lo visitó. Lo visitó. Sí lo visitó. Pero no habló. Lo tenía todo. Yo no le hacía falta alguna. Hasta era posible que yo me esfumara más rápido de esta tierra, porque él sí tenía todo el dinero del mundo para alargar sus días. Lo que deberías hacer es dedicarte a otra cosa. No insistas en algo que requiere de talento y neuronas para triunfar. Alexis, tú has demostrado que eres un bueno para nada. ¿Por qué no te vuelves a los barracones de donde saliste? Si quieres consumir el libro, consume el libro. Si quieres compararlo o quieres tener las dos versiones, ten las dos versiones. Consume la película, ten el libro. Pero nunca te cases con una versión. Mi TikTok está lleno de posts que quieren vender el libro. Yo les he escrito, les he dicho, ¿qué cosa es esto? ¿TikTok o una librería? Yo solamente me caso con el compromiso de haber hecho mi trabajo bien, de haber comunicado lo que he querido comunicar, y que estamos contentos con los resultados que está teniendo la película. Es cierto que a raíz de nuestra investigación y del testimonio de las hermanas de Alex Broca, ya el público decidirá con qué versión quedarse. Lo cierto es que tanto Jessica como Verónica tenían mucho que decir después de 24 años de silencio. Hicieron muchas cosas como para que el libro no salga. Fuimos al hospital con dos pruebas que le realizaron. Le dieron el mismo resultado que a mí. Increíblemente, en ese momento, tuvo una reacción mucho más serena que la mía. El libro no se vendió muy poco, porque sé que sospechosamente lo sacaron del mercado. Un médico que ya veía a los dos me dijo, él tenía más avanzada la enfermedad y que por lo tanto requería mayores cuidados. Particularmente a mí, como hermana, me parece sospechoso realmente que todas las puertas se les haya cerrado a mi hermana. Todas las puertas se le cerraron de un momento a otro. Ahí está, fuerte y claro, por primera vez en un show de la televisión peruana, la familia de Alex Broca sale al frente y enfrenta a Ernesto Pimentel, como lo hemos visto que lo han hecho a través de nuestras imágenes. La historia siempre tiene dos lados. Ernesto convenientemente ha contado la suya, la ha acomodado y ha eliminado todo vestigio de información, dato, algo que pueda desmentir,
contradecir, ¿no?, lo que él ha querido plasmar en la película. La familia, obviamente, esto ha despertado la indignación, no solo de la familia, sino también del público, que mira los mensajes, mira los diferentes mensajes que le van dejando en las plataformas. Bueno, ahí el actor, bien elegido el casting, sí, ¿no? Se parece. Se parece. Sí. Él no tiene nada que ver en el tema. Él lo ha contratado para hacer su trabajo y lo está haciendo, ¿no? Que es para lo que ha sido convocado. Pero los mensajes los tenemos, ¿sí? A ver, vamos a verlo juntos. Los que pedí mientras veíamos la nota, ¿te acuerdas? Que van a salir en Leiva. Ah, ¿no los tiene? No. Ah, perdón, en Butters. ¿Por qué no los tiene, hijita de mi vida? Una persona interesada. Ay, de hecho, operó la nariz, la mantenía él bien su casa y quería pedir más. Utilizó a Ernesto Pimentel, ¿no? También estuvo con otras personas, ¿no?, engañándolo. Lo acosaba en el momento que él tenía que estar en el trabajo. Yo veía que él solamente era, en él veía, le pedía dinero, ¿no? De un personaje que no valía la pena. Tuvo mucha paciencia, ¿no, Ernesto? Claro, lo toleró tanto que una persona que no debía. Claro, que entonces, da por hecho que así fueron las cosas. Sales del cine. Ahora, los que estoy viendo ahí, la mayoría son promo, ¿eh? O sea que sí más o menos saben, ¿no?, de qué se trata. Pero hay mucha gente de 20 a 30. Se acuerda también. De 20 a 35. Que no tiene ni idea. Pues salen del cine y por poco lo canonizan al Ernesto, ¿no? O sea, sí, mira qué bueno, qué abnegado, qué buen todo ha sido. Y no dudo también que haya sufrido ciertas cosas producto de la personalidad del Alex Broca. Pero no se puede, pues, aprovechar que una persona está muerta para plantear una historia como te da la gana, utilizar su nombre y contar solamente tu lado de los hechos. Y además, hasta medio, no sé, algo ahí me hace ruido en el Ernesto Pimentel de que tenga esa fijación. A seguir contando después de tantos años. Para seguir contando eso y que además, lo que más ruido me hace, que elimine todo material de su ex para que no se pueda contrarrestar, para que no se pueda contrastar la información. Pero mira, ¿eso quién lo hace? ¿Quién interesado en qué mande eliminar los testimonios de la otra persona de la película que vas a contar cuando ya está muerto? Eso además es una bajeza, ¿no? Ahora, Rodrigo, no dudo que la película sea un éxito, esté bien hecha y tal, pero si él, lo que ha querido por tantos años, borrar información de Alex Broca y tal, lo único que ha conseguido es el efecto contrario. Entonces, por un lado, seguramente va a estar de taquilla y de aplausos por la buena producción, no la he visto, pero por lo que vemos, pero por otro lado, lo que él nunca hubiese querido que pase es que Alex Broca salga a la luz con su versión a través de las hermanas. A través de las hermanas y a través de Amor y Fuego. Y seguro que esta sala de cine ya está llena y faltan varias funciones, seguramente, porque como los mismos seguidores le han dicho, quieres película, vas a tener película. Y ahora, ya llegaron, ya está aquí tu momento de fama. Viene desde Zárate, tiene 44 años y nos va a hacer esta representación coreográfica. Percy Ordoya nos baila. Exprésate, el escenario es tuyo. Girl, go. Yeah.
este talento que han venido hoy a regalarnos esta tarde. Gracias, Percio Ordoya. Gracias a todos, chicos, por haber estado con nosotros aquí en el show. Y ahora esta recomendación para ti. ¿Sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo? Al consumir colágeno, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina. Ahora la clave se llama Biosil, cuya molécula CHOSA, patentada en Europa y Estados Unidos, ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que este produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar tu propio colágeno con la molécula patentada de Biosil. No en comerlo. Biosil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en los Estados Unidos. Pide Biosil en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. Muchísimas gracias, Biosil. Nosotros siempre tomamos Biosil. Nos vamos al corte y en pocos minutos volvemos. A viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, amor y fuego. A las 4:10, tu mejor compra. A las 5:10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. Programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche. Solo por Willax. ¿Están preparados? Las historias más relevantes del día. Voy a hacer siete de esto, que significa las siete iglesias. ¡Muévanse! Y de hablar por siempre. Relatos únicos. Tengo como cinco, cuatro. Que te dejarán sin aliento. Es el conserje que fue agredido brutalmente solo por hacer su trabajo. Crónicas de impacto. A partir de ahora, tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. En la playa la seguridad es fundamental. ¡Auxilio! Y los salvavidas de Baywatch son los encargados. Baywatch, estreno lunes 29 de abril a las 6 de la tarde, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, amor y fuego. A las 4:10, tu mejor compra. A las 5:10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca.
Otillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche. Solo por Willax. ¿Están preparados? Las historias más relevantes del día. Voy a hacer siete de esto, que significa las siete iglesias. Y de luz por siempre. Relatos únicos. Tengo como 5, 4 quimias. Que te dejarán sin aliento. Sotilite contiene entre sus ingredientes 4 extractos de plantas naturales conocidas por contribuir a eliminar grasa corporal, acelerar tu metabolismo, bajar de peso y mejorar la digestión sintiéndote saludable naturalmente. Sotilite es líder de la categoría de adelgazantes en Ecuador y ya está disponible en Perú. Llegó a nuestro país Sotilite, la opción natural para verte y sentirte increíble. ¿Dónde puedes encontrarlo? En las principales cadenas a nivel nacional. Gracias, Sotilite. Y ahora, en tu momento de fama, ellos son Juan Carlos y José Antonio Figueroa, de 54 y 57 años. Y vas a ver en 90 segundos todo lo que ellos van a hacer con esa pelota. Cronómetro en pantalla. ¿Estamos listos? ¡Corre tiempo! Juan Carlos, gracias José Antonio por haber estado hoy. Bravísimo, chicos, felicitaciones. Con su talento aquí en tu momento de fama en el show. Gracias, chicos, por haber estado aquí. Ya sabes que te esperamos a ti. Puedes venir aquí a nuestro canal, a Willax Televisión. El premio es de 5.000 soles para el mejor de la temporada. Y si eres de los que dicen, mejor después, no, gracias, paso. Ahí nomás. Entonces, este mensaje es para ti. Te retamos a probar cosas nuevas y dejarte sorprender, así como lo escuchas. Atrévete a refrescarte con el delicioso sabor de Bicola, porque lo bueno empieza cuando decides probar. Destapa una Bicola, porque no sabes lo que te estás perdiendo. Gracias, Bicola. Volvemos en 3 minutos. Las historias más relevantes del día. Voy a hacer siete de esto, que significa las siete iglesias. ¡Muévanse! Y de luz por siempre. Relatos únicos. Tengo como 5, 4 quimias. Que te dejarán sin aliento. Es el conserje que fue agredido brutalmente solo por hacer su trabajo. Crónicas de impacto. A partir de ahora, tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. En la playa la seguridad es fundamental. ¡Auxilio! Y los salvavidas de Baywatch son los encargados. Baywatch, estreno lunes 29 de abril a las 6 de la tarde, solo por Willax.
si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, tu mejor compra. A las 5:10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche. Solo por Willax. ¿Están preparados? Las historias más relevantes del día. Puede ser siete de esos, que significa las siete iglesias. ¡Muévanse! Y de Blue por siempre. Relatos únicos. Tengo como cinco, cuatro. Que te dejarán sin aliento. Es el conserje que fue agredido brutalmente solo por hacer su trabajo. Crónicas de Impacto. A partir de ahora, tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. En la playa la seguridad es fundamental. ¡Auxilio! Y los salvavidas de Baywatch son los encargados. Baywatch, estreno lunes 29 de abril a las 6 de la tarde, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad y fuego. Llega gracias a Lopeza, de la naturaleza a su mesa. Floril Smart Gamer, alivia el ojo rojo por horas de pantalla. Verano libre de pulgas y garrapatas con Atrevia. McDonald's, me encanta. Limonada purgante Marcos, rápido, efectivo y puntual. Big Cola, no sabes lo que te pierdes. Bolt, auspiciador oficial regional del Real Madrid. Gana hasta 100.000 soles comprando Ricocán y Ricocat. Productos Paraíso del Perú. Y muchísimas gracias a Tips Boutique del Centro Comercial El Polo. Búsquenle en Instagram como tips.boutique. Gracias por el enterito. Mis amores, nos vamos. No hay tiempo para más. Gracias por elegirnos. Hasta mañana a la 1:50. Como siempre aquí en Willax Televisión. ¡Chao!